nombre es Sandra Noemí Hernández Vega. Mi grado militar es mayor piloto aviador y estoy como más antigua de la escuadrilla de helicópteros que está en ayudas humanitarias acá en Guatemala. Fue el ver a mi papá, que es piloto de aviación agrícola. Tengo a dos hermanos también que son pilotos aviadores de la Fuerza Aérea de El Salvador. Creo que la carrera de ellos fue la que me motivó a tomar la decisión de ingresar a esta carrera militar. Porque no había visto mujeres trabajando en el ámbito de aviación. Nunca pensé que eso podía ser posible, pero cuando me di cuenta que había una oportunidad para que las mujeres participáramos en esta carrera, que principalmente ha sido para los hombres, supe que era mi oportunidad y que no la podía dejar desaprovechar. Mi mayor motivación es influenciar en la niñez, que las niñas vean un ejemplo de lo que pueden llegar a ser en un futuro, que sepan que hay posibilidades para las mujeres en todos los ámbitos y que hay igualdad para los niños y las niñas. Haber sido seleccionados por mi país, el señor presidente de la República, el señor ministro de la Defensa Nacional, el señor jefe de la Fuerza Aérea de El Salvador, nos hayan encomendado esta misión, es un gran honor. Para mí es un gran reto poder cumplir con la misión y llegar a nuestro país y demostrar que las mujeres tenemos las mismas capacidades que los hombres. Mucha alegría ver a los niños, ver a las señoras, adultos mayores con una sonrisa en sus rostros, nos llena de mucha satisfacción. Orgullosamente salvadoreña y por una Centroamérica unida. Así somos. El siguiente programa es clasificación C para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Noticiero El Salvador. Muy buenas noches, bienvenidos. Hoy es viernes 20 de noviembre. Finalizamos ya la semana y es para nosotros un verdadero gusto trabajar para todos ustedes para mantenerlos muy bien informados. Tenemos muchas noticias que compartirles y me acompaña Armando Urquilla. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás? Muy bien, Samalí, un gusto saludarte y buenas noches para usted y qué gusto estar con todos ustedes. Tenemos mucha información que compartir. Iniciamos de inmediato con nuestros titulares. Mi
ministro de Obras Públicas adelanta proyectos emblemáticos para el año próximo. Incrementan reclamos al Tribunal Supremo Electoral por irregularidades en inscripción de candidatos. Daños menores reporta agricultura y ganadería tras paso de tormenta en el país. Organismos internacionales piden ayuda mundial para damnificados por lluvias en Centroamérica. Iniciamos con el detalle de la información. Grandes proyectos se tienen proyectados para el 2021, todos en beneficio del país. En la siguiente nota le contamos más detalles de cuáles son y quién los ejecutará. Para el próximo año, el Ministerio de Obras Públicas tiene previsto ejecutar más de 100 proyectos de infraestructura a nivel nacional. El ministro Romeo Herrera asegura que algunos son emblemáticos. Nosotros vamos a recibir ya el diseño de ingeniería, por ejemplo, del proyecto de la carretera de Los Chorros, y la idea es licitar el proyecto a construcción. Estos son 15 kilómetros de carretera que lo vamos a ampliar a 8 carriles, y en la zona más vulnerable, donde normalmente tenemos caída de rocas, vamos a construir un viaducto para poder reducir la vulnerabilidad en la zona. También una nueva carretera desde la playa El Obispo hasta la playa El Zonte. Son 21 kilómetros de carretera que vamos a ampliar a 4 carriles. Además, se tienen contempladas obras de mitigación en zonas vulnerables para reducir riesgos y garantizar seguridad a las familias ante la llegada de la época lluviosa. La inversión de cerca de 70 millones de dólares en obras de mitigación para eliminar cárcavas en Ilopango y en diferentes sectores de nuestro país que son altamente vulnerables. Así como también estamos en el proceso de diseño de ingeniería de una serie de lagunas de laminación para poder reducir el riesgo ante inundaciones en diferentes sectores. Además, el funcionario ha dicho que el 96% del presupuesto general de la nación destinado para el Ministerio de Obras Públicas será para ejecutar estas obras. Pero obviamente dependemos también de la Asamblea Legislativa para que se aprueben los fondos que son sumamente necesarios para generar todos esos proyectos de desarrollo. Para el sector transporte se tiene proyectado finalizar un estudio para elaborar un proyecto que busque reducir los tiempos en tráfico y el costo del transporte colectivo. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. Y los trabajos en el periférico Claudia Lars continúan con importantes avances. El ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, llegó al lugar para verificar el inicio de la pavimentación del bypass que conectará los departamentos de Santa Ana y Sonsonate. Por el momento se han montado 400 metros de prueba de asfalto. En total serán 10.8 kilómetros los que se pavimentarán. Y pasamos a otro tema. El departamento de Usulután es uno de los más importantes en cuanto a su aporte agrícola para el país, y es por ello que el Ministerio de Agricultura envió a sus técnicos para verificar el estado de las plantaciones después de las tormentas. Pese a las lluvias, don Andrés nunca detuvo su trabajo diario. Ahí marca las 27 libras. Y es que antes de la llegada de Guillota, el Ministerio de Agricultura les recomendó como productores recoger su cosecha para que no se dañara. Aquí estamos nosotros mejorando las semillas, mejoradas, sacando todo el granito que no germina. Don Andrés trabaja en la Hacienda Laurel de Tierra Blanca, Jiquilisco, Usulután. Ahí producen semilla de maíz. Y solo en este lugar, de no haber atendido las recomendaciones del gobierno, se habrían perdido más de 150 mil dólares. Ellos contentos, ¿va? Porque desde el lunes sacaron a puñadita de maíz, ¿va? La gente contenta que solo ese día fue ahí, se viene de vuelta al agua. Ya no se pudo trabajar. ¿Pero les avisaron a tiempo? Sí, los avisaron a tiempo, sí. Don José transita por la milpa todos los días en su bicicleta. Es uno de los que se verá beneficiado con la protección realizada a las plantaciones. Se hicieron drenajes, previnieron con herbicidas y extrajeron antes la cosecha. Porque esa es la otra actividad, que la motita se tiene que hacer adecuadamente, porque como aquí se va a sembrar para verano, entonces se va a someter a un chequeo de germinación. El Ministerio de Agricultura visitó a los productores para evaluar los resultados del programa. En este momento estamos manejando datos de entre un 5 a un 10% aproximadamente de pérdida, lo que ha habido. Si no se hubieran tomado recomendaciones, pues estaríamos aproximadamente arriba del 80 al 85%. Los esfuerzos del gobierno en materia de prevención agrícola han dado como resultado el rescate de más de 25 millones de dólares en plantaciones que van a ser productivas.
y esto a nivel nacional. Sin embargo, siempre hay afectados. Y para ellos, dentro de los próximos días, se va a lanzar un proyecto de apoyo. Héctor Peñate, Noticiero El Salvador. Y por cierto, el día de ayer el Ministerio de Agricultura y Ganadería dio por reanudadas las actividades de pesca artesanal e industrial debido a las mejoras en las condiciones climáticas. Tras el paso de ETA y OTA, las autoridades tomaron medidas preventivas para evitar tragedias y al mismo tiempo han brindado un subsidio de $100 para subsanar las pérdidas de este sector. Por otro lado, el Ministerio de Obras Públicas reporta inversiones que rondan los $100,000 en las distintas intervenciones que se han realizado debido a las lluvias que han afectado el territorio en las últimas semanas. Se han atendido derrumbes, cárcavas, obras de drenaje, limpieza y trabajos de mitigación en zonas de riesgo. Algunas cárcavas ya en la Colonia México, por ejemplo, en Mexicanos. También eliminamos una cárcava en la Cuarta Calle Poniente y 13 Avenida Sur. De igual manera estamos trabajando en una cárcava en la calle Las Palmas y la Colonia San Benito en este momento, que se formó debido a un colapso de las tuberías de aguas lluvias y aguas negras. Ahora bien, estamos determinando también ciertos costos que se han generado en ciertas zonas porque sabemos que nuestro país es altamente vulnerable. Pero quien nos tiene todos los detalles sobre el pronóstico del tiempo para lo que resta del viernes y este fin de semana es la meteoróloga Sandra Martínez. Sandra, buenas noches, adelante. Cómo no, buenas noches, chicos. Sí, les cuento que el tiempo ha mejorado, tuvimos vientecitos en la mañana, también a esta hora de la noche se siente un poquito, pero también en algunos lugares del territorio todavía está cayendo esa pringuita o esa lluvia muy débil debido a que todavía hay remanentes de humedad dejados por el sistema. Pero buen fin de semana. Tenemos, a pesar de que para sábado no se extrañe si en horas de la tarde cae un chubasquito. Las probabilidades son muy bajas, no va a tener cantidad de agua significativa y es porque tenemos esta onda tropical que para el día sábado va a estar exactamente sobre El Salvador y nos puede dar algún chubasco. Pero lo dominante que tenemos es el sistema de alta presión que la atenúa y la hace que no sea un sistemita fuerte, por decirlo así. También tenemos otras ondas tropicales en camino, pero estas no van a alcanzar a llegar porque la alta presión se vuelve a fortalecer, orienta otra vez la dorsal hacia nosotros y eso hace que tengamos buen tiempo. Todavía la época de lluvias no termina, se ve que todo lo que resta del mes de noviembre las vamos a tener de forma aislada y siempre para en horas de la tarde y de la noche, pero ya nada significativo. Y esto quiere decir que gradualmente vamos para el establecimiento de la época seca, que según los modelos meteorológicos a largo plazo, dice que a partir del 5 de diciembre ya tendremos un pleno establecimiento de la época seca, recibiendo diciembre con un frente frío, con esos vientos nortes para elevar las piscuchas y esas noches frescas y madrugadas frías, porque sí trae aire frío y eso pues muy típico del mes de diciembre que ya está a la vuelta de la esquina. Así es que a disfrutar de este fin de semana, de buenas condiciones del clima, va a ser mucho sol, hoy sí se nos va a secar muy bien la ropa porque hemos tenido días muy oscuros y con lluvias. Y recuerde que, aunque haya mejorado el clima, todavía estamos en el periodo de respuesta. Todavía estamos viendo todo el impacto y el daño que ha ocasionado la tormenta tropical Iota, depresión baja como salió del Salvador. Y esto pues también no se quita de la noche a la mañana. Veamos que todavía hay afluentes de Honduras y Guatemala que drenan sobre El Salvador. Y eso pues en alguna medida genera condiciones peligrosas para la población. Si usted ve una quebrada con mucha agua y que esta fluye rápidamente, tenga mucho cuidado porque es el afloramiento de las aguas. Si usted ve que el río también todavía tiene nivel alto, no se exponga porque resulta muy peligroso. Pero ya poco a poco vamos a esas condiciones de normalidad y de establecimiento a la época seca
que ya la esperamos con ansias porque ya pasamos mucho este año, así que necesitamos sentirnos todo mejor. En el mapa de la imagen solo quiero mostrarles que todavía se mantiene el frente frío, ya debilitándose. Todo eso vacío que se mira ahí es la alta presión que nos envía el aire frío hasta nosotros. El Salvador, parte de Honduras y Guatemala, se mira despejado porque ya no hay nubosidad de esa que pueda generarnos un sistema. De hecho, el Centro de Huracanes dice que en las próximas 48 a 72 horas no hay formación ciclónica, tanto en el Atlántico como en el Pacífico. Y aunque veamos esas onditas tropicales, pues no van a tener mayor desarrollo, así es que vamos a estar un poquito tranquilos para lo que resta de noviembre y a esperar diciembre, ¿verdad? Eso es todo en cuanto al tiempo, chicos. Sandra, de verdad que hemos visto en diferentes zonas de nuestro país el cambio radical. Hemos tenido un sol muy fuerte, ya se siente y se recibe con tanta alegría después de todo lo que hemos pasado. Claro que sí. Y de hecho, estamos ya en fase de luna cuarto creciente. Vamos para la luna llena a finales de noviembre y parte de diciembre. Y eso también ya representa un cambio de época. Se siente en el ambiente y aparte de eso, aunque no tenga mucha relación, pero vean que cada vez que cambia la época, como que tiembla, ¿verdad? Y hemos tenido sismos en los días anteriores, aunque todavía no hay nada oficial que tenga una relación directa. Pero sí se hacen las investigaciones, porque casualmente, siempre que cambia de época, tiembla. Y qué bueno también, Sandra y Samalí, que bueno, empezamos la semana con preocupación. Todos temíamos que una cosa grave pudiera ocurrir. Terminamos la semana y estamos hablando de que, gracias a Dios, el fin de semana habrá buen tiempo. Y esa es una gran noticia. Sí, eso sí. Y no es que se los vuelva a repetir, pero nosotros hubiéramos sufrido lo que ha tenido Honduras y Guatemala. Eso lo esperábamos nosotros también, porque estamos dentro del radio de acción del sistema. Pero gracias a Dios, todavía nos ama el Señor y para nosotros fue todo lo contrario de ellos. Así es que no está de más seguir elevando nuestras oraciones al Creador para que nos siga protegiendo y que ya lo que resta de año ya no pase más nada. Ojalá que sí. Ojalá bueno, que mil sí gracias, sea. Sandra, como siempre, con la información oportuna para nuestros televidentes sobre qué podemos esperar del tiempo. Feliz noche. Claro que gracias, sí. Sandra. Buenas noches. Buenas noches, Sandra. Nosotros vamos a una pausa, pero queremos mostrarles antes cómo se encuentra el tráfico en este viernes en los alrededores del redondel de las Naciones Unidas. Vean ustedes ahí, tráfico bastante fluido. Cuando son las 7:13, muy poca carga vehicular. Es viernes, así que qué bueno para los automovilistas que transitan por ese sector, que ya podrán llegar a sus casas y descansar. Vamos a la pausa, ya volvemos con más. Al volver, sindicalistas denuncian que alcalde Ernesto Mason podría estar usando fondos públicos para campaña. Hay personas que dan todo por su país, siempre dispuestas a llegar a donde sea para ayudar, sin importar el tiempo ni la distancia. Así son los hombres y mujeres de la nueva Fuerza Armada, que sirven incondicionalmente a nuestro país. Es una Fuerza Armada joven, nacida después de la Guerra Civil. Esta es la nueva Fuerza Armada, que a diferencia de antes, hoy toca la puerta de los salvadoreños para llevar ayuda. Camina por los pueblos para dar seguridad. Va a los campos para cuidar nuestras cosechas. Y también ayuda a combatir los problemas en nuestro país. Se ha desplegado por todo el territorio junto a nuestros policías para mantener el Plan Control Territorial y la histórica reducción de homicidios y otros ilícitos. Durante la cuarentena, vigiló los puntos ciegos de las fronteras, acampando en lugares remotos. Ayudó a que la cuarentena domiciliar obligatoria se cumpliera. Contribuyó a entregar 3.4 millones de paquetes alimentarios a cientos de miles de familias. Y ahora inician una segunda entrega.
coordinó y entregó insumos médicos y donaciones a decenas de centros de salud y hasta colaboró en la construcción y equipamiento del Hospital El Salvador. Durante las tormentas tropicales, ayudó en operaciones de rescate y dio seguridad a muchas familias en áreas afectadas y albergues. Más de 2.000 soldados ayudaron a controlar la plaga de langosta voladora en más de 70 puntos de búsqueda, mientras otros volaron en helicópteros que la Fuerza Aérea equipó para fumigar y responder antes de que fuera muy tarde. La Fuerza Naval patrulla nuestras aguas territoriales, evita incursiones marítimas irregulares, contrabando, tráfico de personas y hasta incauta droga. Nuestro ministro todavía tiene el récord por haber dirigido la operación de incautación individual más grande en la historia de nuestro país. Cada día, nuestro comandante general envía a nuestros soldados a misiones que cumplir. Por eso, debemos procurar su mejor desempeño y compromiso con nuestro país. Nuestro gobierno subió sus salarios por primera vez en 12 años y les dio mejor equipo para sus tareas diarias, para proteger sus vidas y las de los demás. Esta es la nueva Fuerza Armada, que ahora más que nunca enorgullece a sus miembros, a sus familias y a nuestra República. Fuerza Armada de El Salvador. Nuevas irregularidades en el Tribunal Supremo Electoral son denunciadas, esta vez por aspirantes a diputados no partidarios, como el caso de Tania Pastor, quien considera que se le han violentado sus derechos. Tania Pastor argumenta que el tribunal de forma maliciosa ha bloqueado a los aspirantes a diputados no partidarios para que no puedan inscribirse. Sostiene que el mal proceder provocó que decenas de candidatos quedaran fuera. En la página de Twitter de uno de los magistrados, nosotros como aspirantes mirábamos cuadros publicados en donde decía aspirante 1 rechazado o aprobado, porque ese es el diputado Bonilla. La abogada considera que el TSE no dio los tiempos para que pudieran rectificar los errores que pudieran haberse presentado. Porque juegan a comerse los plazos, y cuando yo digo comerse los plazos es que los dejan pasar, porque saben de que ya no teníamos tiempo. El magistrado Guillermo Wellman dijo que no existe tal bloqueo y que se ha dado el tiempo suficiente. Agrega que algunos de los errores que cometieron los no partidarios fueron no presentar todas las firmas. Algunos aspirantes estaban inscritos en partidos políticos, entre otros aspectos. Eso no es bloqueo, eso es que ellos no hicieron bien la plana con su recolección de firmas. Por su parte, el magistrado Noel Orellana informó sobre las candidaturas y coaliciones que presentaron sus solicitudes de inscripción y reiteró que si alguno de los candidatos ha tenido problemas, presenten las denuncias a las instancias correspondientes. Para poder recurrir de la resolución que el Tribunal Supremo Electoral ha emitido. Las constantes irregularidades del ente colegiado han levantado incertidumbre en la clase política. Incluso el presidente de la República ha mostrado su preocupación por el funcionamiento del Tribunal Supremo Electoral. Víctor Hernández, Noticiero El Salvador. Y la Policía Nacional Civil reportó la captura de Carlos Alfonso Alfaro Guerrero, secretario de la Junta Electoral Departamental de Usulután, por manchar y alterar documentación autenticada de un candidato a consejos municipales de Nuevas Ideas en ese departamento. La Policía Nacional Civil mantiene en custodia a Carlos Alfonso Guerrero, acusado de destruir arbitrariamente documentos de un candidato de Nuevas Ideas en la Junta Electoral Departamental de Usulután. En la Fiscalía General de la República, Oficina Fiscal de Usulután, la cual fue interpuesta el día 18 en horas de la noche, y la policía en virtud de eso, pues teniendo conocimiento de este, es que inicia las indagaciones correspondientes. El delito del que se le acusa es supresión, destrucción u ocultamiento de documentos verdaderos con base al artículo 323 del Código Penal. Manifiesta la persona denunciante de que le destruyeron unos documentos, le mancharon unos documentos que él presentaba, en este caso a la oficina que era atendida por el señor ahora detenido,
El hecho fue denunciado por miembros del partido Nuevas Ideas al momento de ser bloqueados en la inscripción del candidato a alcalde de dicho municipio. La acción también fue señalada por el presidente de Nuevas Ideas, Xavi Zabla, como un bloqueo a la democracia. Esta no fue la única ocasión en que miembros del partido de oposición intentaron negar la inscripción de candidatos de Nuevas Ideas, aprovechándose del límite de la fecha de recepción de documentos. El ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial, Mario Durán, puso a disposición su cargo para iniciar actividades electorales con miras a ganar la alcaldía de San Salvador bajo la bandera de Nuevas Ideas. Desde su cuenta de Twitter, Durán envió un mensaje de agradecimiento al presidente de la República por depositar su confianza para trabajar en beneficio de la población. El anuncio fue realizado en el tiempo acorde que dicta el reglamento del Tribunal Supremo Electoral de renunciar a cargos públicos 3 meses antes de la fecha de elecciones. Y el Tribunal Supremo Electoral finalizó la recepción de solicitudes de los partidos políticos para inscribir a sus candidatos a diputados por la Asamblea Legislativa y el Parlamento Centroamericano Parlacen y para consejos municipales para el periodo 2021-2024. El ente rector informó que el cierre se dio a la medianoche del jueves 19 de noviembre. Y tenemos más información en Noticiero El Salvador. Un altercado ocurrido en la colonia Costa Rica de esta capital entre un policía y un joven llevó a ambos a los tribunales. Aquí toda la información. En un proceso de rutina, la policía pidió el DUI a Oscar Mejía. Al negarse, tuvieron que someterlo. Se encendieron los ánimos y el agente Marlon Asensio terminó golpeándolo, por lo que enfrentó la audiencia inicial en el juzgado tercero de sentencia de San Salvador por el delito de lesiones. Se ordenó a Medicina Legal un peritaje, ha establecido el médico forense 30 días que la víctima, 30 días de curación de sus lesiones. No tiene ninguna fractura, no tiene ningún esguince y solo tiene una cicatriz de apenas 2 centímetros. El juez envió a Asensio a la etapa de instrucción, pero en libertad, ya que consideró no huirá de la justicia mientras dure el proceso, aunque sí deberá cumplir algunas medidas. Que no salga del país, le ha impuesto que se presente cada 15 días al juzgado tercero de instrucción y también como medida precautoria que se abstenga de tener todo contacto con la víctima y sus familiares. Intentamos conocer la versión de la gente, pero decidió guardar silencio. Para adentro no, por favor. No quiere dar pronunciamiento sobre esto. No. A pocos metros de este juzgado, Oscar Mejía, el supuesto agredido en este caso, pasó de víctima a acusado, ya que, según la fiscalía, también habría cometido resistencia y daños a la PNC durante el altercado. Se dañaron unas esposas durante el operativo policial que se realizó y, como les reitero, será en la fase de instrucción pues que se va a investigar con las diligencias oportunas si hubo o no un daño doloso o culposo. Al finalizar la diligencia se resolvió que el joven, como el agente de la policía, deberá cumplir medidas que sustituyan a prisión, entre ellas no salir del país y presentarse a firmar cada vez que el juzgado octavo de paz de San Salvador se le exija. Wendy Hernández, Noticiero El Salvador. Las autoridades policiales reportan una reducción del 47.1% de homicidios a nivel nacional y atribuyen estas cifras positivas a la implementación del Plan Control Territorial. De acuerdo con las estadísticas de la Policía Nacional Civil, en lo que va del mes de noviembre, el promedio diario de asesinatos en El Salvador es de 2.7. Los datos oficiales indican que entre el 1 de enero al 14 de noviembre se registraron 1.161 homicidios, muy por debajo de los 2.195 registrados en el mismo periodo del año anterior. Las estadísticas de la PNC confirman que esto representa una reducción del 47.1%. Resultados que son atribuidos, de acuerdo a las autoridades, a la implementación del Plan Control Territorial, que no solo ha generado una importante reducción en los hechos criminales, sino también de otros delitos de alto impacto como las extorsiones, asesinatos de mujeres, reportes de personas desaparecidas, hurto y robo de vehículos, entre otros. Durante la gestión del presidente Bukele se contabilizan 34 días sin homicidios a escala nacional. De los 262 municipios del país, en 80 no se han cometido homicidios en el 2020.
La actual administración recibió el país en junio del 2019 con un promedio de 52 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y en menos de un año se ha logrado bajar a 36. Las proyecciones de la policía indican que al final del 2020 se tendrán 22 homicidios por cada 100.000 habitantes. El gobierno ha señalado que es posible mantener esa tendencia a la baja a pesar del bloqueo de la Asamblea Legislativa en la falta de aprobación de los recursos para la implementación de la fase 2 y 3 del Plan Control Territorial. Sandra Ayala, Noticiero El Salvador. Y una vez más, trabajadores de la comuna capitalina protestaron contra el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason. Ahí le acusaron de priorizar recursos para hacer campaña, dejando de lado el pago de los servicios de recolección de basura. Los sindicalistas denuncian que el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, ha priorizado gastos en campaña política por sobre los pagos relacionados al servicio de recolección de basura. Pero bien es cierto, él se receta $500,000 para echar a andar una campaña publicitaria. Y si ustedes pudieron ver ante los medios de comunicación y las redes sociales, allí salen publicando que se ha recetado $500,000 por acuerdo del Consejo Municipal para la campaña. Más de $4 millones se le adeuda a la empresa Mides, cerca de $2 millones a la empresa que provee góndolas a la planta de transferencia Aragón, y desde hace 7 meses no cancela el costo de combustible. También señalan que no se les ha dado los insumos adecuados para desarrollar las tareas de recolección de desechos. Nuestras prestaciones igual no nos ha dado todo el año, donde es calzado, uniformes. Por eso hay varios compañeros que vienen a trabajar ya con de particular, porque ya no tienen los uniformes buenos. El alcalde supuestamente estaría tomando represalias en contra de los sindicalistas que denuncian la falta de pago de retenciones laborales. A la fecha, más de 95 empleados municipales fueron cesados de sus cargos. Porque nos está violentando los derechos a nosotros como trabajadores, porque se ha dado el lujo de estar despidiendo compañeros trabajadores, despidiendo, haciendo traslados que no tiene que hacerlo. El problema de la basura no solo afecta a los capitalinos que no reciben el servicio de forma regular, sino a las familias que residen en los alrededores de la planta Aragón, recinto que el alcalde se niega a cerrar a pesar del fallo de un juzgado medioambiental que no se ha cumplido hasta la fecha. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. Y cambiamos de información. La irresponsabilidad al volante y manejar en estado de ebriedad dejó 2 accidentes de tránsito y un fallecido en el bulevar Monseñor Romero. La policía de tránsito reportó que la noche de este jueves, sobre el kilómetro 14, en el carril que de Santa Tecla se conduce al occidente del país, un vehículo particular colisionó contra un camión de volteo que estaba detenido por desperfectos mecánicos. El conductor de este vehículo particular falleció de inmediato. Minutos más tarde, mientras los agentes de tránsito inspeccionaron el primer accidente, un conductor bajo los efectos del alcohol impactó su vehículo contra la patrulla policial. Al momento se capturó a Vicente Isaías Guevara Campos, a quien se le realizó la prueba y resultó con 245 grados de alcohol. Y para hablar al respecto nos enlazamos con el periodista Daniel García. Él nos tiene datos de accidentabilidad en lo que va del año. Daniel, buenas noches. Adelante con tu informe. Muy buenas noches, amigos en estudio y también a quienes sintonizan Noticiero El Salvador. Tenemos información acerca del comportamiento de la accidentabilidad vial, ya que platicamos esta tarde con el viceministro de Transporte, quien nos hablaba de que hay una reducción del año pasado hasta esta fecha. Sin embargo, siguen siendo cifras preocupantes, ya que suman más de 13.000 casos de accidentes viales en lo que va del año. Un total de 13.157 accidentes hasta el día 19 de noviembre. Esto hace un promedio diario de 40.8 accidentes, que contrasta contra lo que llevábamos a la misma fecha del año pasado, que eran 55 accidentes diarios. Y teníamos, pues, en el 2019 17.500 accidentes registrados. Es decir, hay una disminución de aproximadamente el 25% del número de accidentes, que, como mencionábamos antes, se debe principalmente al hecho de que por las restricciones de COVID hubo una reducción considerable en los niveles de tráfico durante los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto, ¿verdad? Por otra parte, las autoridades policiales están preocupadas porque en cada uno de estos accidentes se ven involucrados conductores de automotocicletas. Principalmente aseguran que se debe a una situación en la que no hay respeto a la cultura vial. Realmente es bastante raro
que un accidente de tránsito reportado no haya una motocicleta involucrada. Como sabemos, el cuerpo del conductor de la motocicleta se vuelve parte de la carrocería de la moto porque no tiene la protección como la puede tener un vehículo. Por lo tanto, la probabilidad de que por lo menos haya lesionado es alta. En el caso de las motocicletas, tenemos reportados hasta el día de ayer 19, 2008 accidentes de tránsito en términos generales versus 2.328 que hubieron el año pasado. Hay una diferencia de menos 13.7%. Lesionados tenemos 1.845 motorizados versus 2.151 que hubieron el año pasado. Bien, esta es la información que teníamos para ustedes. Por supuesto, les invitamos a que se mantengan informados a través de nuestras redes sociales y, por supuesto, el informe completo en nuestro noticiero de fin de semana. Regresamos la señal con ustedes a los estudios. Buenas noches. Muy completo tu reporte, Daniel. Buenas noches. Y en más información relacionada a este tema, le cuento que 3 salvadoreños mueren cada día en accidentes de tránsito, una cifra que se desprende de las estadísticas de la Dirección de Tránsito Terrestre. En comparación al año pasado, se registra una leve disminución de accidentes. Sin embargo, según las autoridades, puede deberse a los periodos de cuarentena donde disminuyó considerablemente el tráfico vehicular. Las estadísticas indican que en 2019 se registraron 17.512 accidentes, mientras que en lo que va de la año se reportan 13.157. Las detenciones de conductores en estado de ebriedad en 2019 fueron de 1.882 y actualmente rondan los 1.123. La distracción al volante, invasión del carril, el irrespeto a las señales de tránsito y el exceso de velocidad son las principales causas de accidentes en nuestro país. Y ya nos acompaña en el estudio Marisol Dorat, que nos va a dar un avance de la entrevista a partir de las 8 de la noche. Marisol, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Amalí? Armando, desde ya desearles feliz fin de semana, que lo descansen. Y por supuesto también a nuestros amigos televidentes, que si tienen la oportunidad, hay que descansar. Qué felicidad que es viernes. Es felicidad definitivamente que sea viernes. Gracias, les cuento. Esta noche estaremos hablando con Tania Pastor. Estaremos conversando de una gran cantidad de temas muy importantes que son parte de la coyuntura nacional. El primer tema, la posición por parte del Tribunal Supremo Electoral de no permitir su inscripción como candidata independiente. Estaremos hablando también de qué piensa ella como abogado sobre el tema del desafuero, el proceso que ya está en marcha del desafuero contra el director de la Policía Nacional Civil, los últimos procesos fiscales que se han desarrollado y estos y otros temas que estaremos desarrollando más adelante en punto de las 8 de la noche, por supuesto, en la entrevista. Poco menos de media hora, finaliza Noticiero El Salvador y continuamos con la entrevista. Gracias, Marisol. Gracias, vamos Marisol. Ahora con más información. Antes de irnos a la pausa, Armando, tú nos cuentas cómo es el tráfico. Vemos en imágenes desde la carretera Panamericana, estamos a la altura de la Basílica de Guadalupe. Usted puede ver, afortunadamente, a pesar de ser viernes, como mencionaba Samalí, tráfico libre a esta hora de la noche. Un buen regreso a casa a todas las personas que se desplazan por las distintas arterias de nuestra capital. Con estas imágenes vamos a una pausa, ya volvemos. Al volver, El Salvador sobrepasa el 500.000 de pruebas COVID-19. Si necesitas llevar un control prenatal para tu embarazo y no presentas síntomas de COVID-19, llama al 131. Si tienes una hija o hijo menor de 5 años que necesita atención médica y no presenta síntomas de COVID-19, llama al 131. El nuevo número de atención médica especializada del Gobierno de El Salvador. Para que no salgas de casa y evitemos contagios. En el 131, un profesional de la salud te atenderá de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. 131. Tú llamas, nosotros te atendemos. Gobierno de El Salvador, con el apoyo de la Embajada de Canadá y UNFPA. Aplicar a los programas EFIR Empresa es fácil y gratis. 5 sencillos pasos que debes seguir para llenar tu solicitud. 1. Ingresa a www.firempresa.gov.sb con uno de estos navegadores, Mozilla o Google Chrome.
2. Lee con atención los requisitos que debes cumplir con cada programa. 3. Descarga el formato de declaración jurada. Imprime, completa a mano, firma, escanea o tómale una fotografía y adjúntala a la solicitud del programa que desees aplicar. 4. Haz clic en el botón Llenar solicitud. Complétala. Ingresa los datos solicitados con toda la información y adjunta los documentos requeridos. 5. Recibirás un correo electrónico de confirmación de tus datos y el número de tu gestión. Mantente pendiente de tu correo electrónico, porque recibirás notificaciones de cada fase que completes. También revisa correo spam, porque con las manos de todos, vamos a reactivar la economía de El Salvador. Tenemos un puerto de Acajutla, se hizo otro que era Puerto de la Unión. A partir de una red de puertos, que es lo que nosotros le llamamos al Plan Pacífico, es que logremos aprovechar al máximo nuestras infraestructuras para impactar en el desarrollo local y nacional. El siguiente proyecto que salió a partir de eso fue el Tren del Pacífico. Te puedes conectar a nivel lineal regional, Guatemala, El Salvador, de Honduras, Costa Rica, Panamá, etc. El proyecto del Aeropuerto del Pacífico se planificó que se llevase un poquito más allá de la infraestructura. Empleos enfocados en turismo, empleos enfocados en servicios. Desde que iniciamos este proyecto de país, nos hemos considerado optimistas. Somos fiel creyentes de todo el potencial que tenemos. No dejes de estar viendo hacia adelante con optimismo. Eso jamás. Gracias por seguir en sintonía. El Salvador sobrepasa el 500,000 de pruebas para diagnosticar COVID-19 realizadas. A continuación, los detalles. 524,508 pruebas de reacción en cadena de polimerasa para detectar la infección de COVID-19 han sido tomadas a la fecha en el país. A escala regional, El Salvador es de los que más exámenes ha realizado. Una de las prioridades del gobierno del presidente Nayib Bukele desde el inicio de la pandemia ha sido detectar con anticipación a los pacientes que padecen la enfermedad para ayudarles en su recuperación con la entrega de medicamentos gratis. La estrategia que implementan las autoridades mediante el equipo interdisciplinario de contención epidemiológica es llegar a diferentes municipios con sus cabinas móviles a efectuar las pruebas gratis a los pobladores. En algunas localidades se han hecho intervenciones como los cercos sanitarios debido a que se han detectado porcentajes altos de personas contagiadas. El manejo sanitario de la pandemia desarrollada por el gobierno ha sido reconocido a escala internacional por los excelentes resultados obtenidos. El Salvador también reporta la menor cantidad de contagios activos, con un total de 2,202, y de personas fallecidas a causa de la enfermedad con 1,064 en comparación con los países de la región. Nelson Quinteros, Noticiero El Salvador. Y por cierto, el Ministerio de Salud, en coordinación con el equipo interdisciplinario de contención epidemiológica, realizaron este viernes 300 pruebas de COVID-19 en el municipio de Apastepeque, departamento de San Vicente. El objetivo es medir el comportamiento del coronavirus en ese municipio. Actualmente se reportan 93 casos confirmados. Y preste mucha atención, porque el ministro de Salud, Francisco Alaví, informó en redes sociales que este sábado se realizarán pruebas de COVID-19 en el municipio de Santo Domingo de Guzmán, en el departamento de Sonsonate. Los lugares específicos serán el Parque Central y frente a la Iglesia Católica. Y en otro tema, le cuento que a partir de mañana los parques recreativos administrados por el Instituto Salvadoreño de Turismo reabrirán sus puertas para atender al público en general. Estos centros turísticos fueron cerrados como medida preventiva ante las lluvias generadas en el país por el paso de Iota. La apertura es posible luego que Protección Civil levantara la alerta roja nacional. Sin embargo, la institución informó a la población que ingrese a los espacios de recreación, que se les exigirá que cumplan todas las medidas de bioseguridad, como la
la toma de temperatura, el uso de mascarilla, mantener el distanciamiento físico y el lavado de manos para evitar el contagio de COVID-19. A partir de mañana, nuestros parques recreativos de ISU abre sus puertas al público desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Pero recuerda que el Parque Natural Balboa cierra sus puertas hasta las 10 de la noche, porque es uno de los parques que se caracteriza por la comercialización del platillo más rico de El Salvador. Y el gobierno impulsará proyectos de desarrollo para mejorar las condiciones de vida de las familias que residen en la comunidad El Majagual de la Libertad. La periodista Sandra Ayala nos cuenta más en la siguiente nota. Funcionarios del gobierno y representantes de agencias internacionales se trasladaron a las riberas del río y la comunidad del Majagual en La Libertad para verificar las condiciones en las que residen estas familias que han resultado afectadas por las últimas lluvias. El río se encuentra contaminado, como hay canaletas de aguas residuales, canaletas en donde hay aguas hervidas. Las canaletas están totalmente colapsadas, hay un foco de contaminación gigantesco. Es donde están expuestos de agua grises, aguas negras, de la contaminación por la tormenta Amanda y Cristóbal y también la pandemia de la COVID-19. Estas visitas forman parte de las acciones del Plan Nacional de Agua que impulsa el Ejecutivo, en la que se busca garantizar el acceso a toda la población. Identificar para luego traer ya propuestas concretas, no tienen servicios básicos, hay proyectos de cultivos básicos, queremos fomentar eso, queremos que ellos tengan acceso a la alimentación segura. La idea es generar condiciones dignas para estas comunidades y potenciar estas zonas turísticas. ¿Qué acciones hay que tomar? Estamos trabajando en un plan de ordenamiento territorial en varios puntos de la zona costera de La Libertad, porque queremos darle realce al proyecto Sur City y sabemos que el agua es fundamental en este proyecto. Durante esta jornada también se entregaron 300 paquetes alimentarios a estas familias afectadas en su economía por la emergencia del COVID-19 y por estos fenómenos naturales. Sandra Ayala, Noticiero El Salvador. Y a continuación le presento un resumen de noticias nacionales. 10 salvadoreños, entre ellos 6 hombres y 4 mujeres de entre 38 y 85 años, recibieron el alta médica en el Hospital El Salvador tras recuperarse de COVID-19. La presidenta del Instituto Salvadoreño de Turismo, Eni Aguiñada, verificó los trabajos que se realizan en el Parque Acuático Amapulapa de San Vicente y anunció la construcción de una cancha multideportes y un anfiteatro en ese centro turístico. Elementos de la Fuerza Armada y Bienestar Social realizaron la entrega de paquetes alimentarios a 300 familias económicamente afectadas por la pandemia de COVID-19 y las recientes lluvias en el Majagual La Libertad. La Dirección de Tejido Social continúa el apoyo a jóvenes en la obtención de su primer empleo en el marco de la fase 2 del Plan Control Territorial. INJUVE becará 266 referentes de voluntarios a nivel nacional con la entrega de módems que les permitirá acceso a Internet durante 3 meses para recibir capacitaciones sobre voluntariado. Y cuando son las 7:44 de la noche, le invitamos a que nos acompañe a una pausa. Ya volvemos. Tenemos más noticias. Al volver, Laboratorio Pfizer pide en Estados Unidos autorización para el uso de su vacuna. Se necesita para volver a empezar. Se necesitan las manos de Don Luis para amasar el pan en su local. También se necesitan las de María para que lo venda en su negocio. Y las manos de Lupita para que los prepare en su comedor. En la vida hay que saber levantarse. Y para hacerlo, se necesitan las manos de todos los salvadoreños. Por eso creamos Fideempresa, un esfuerzo del gobierno de El Salvador para reactivar la economía de la micro, pequeña y mediana empresa a través de la entrega de subsidios para pago de planillas y de financiamiento de líneas de crédito a largo plazo, con una tasa de interés del 3% y hasta 12 meses para empezar a pagar. Si eres trabajador o empresario del sector formal o informal, ingresa a fideempresa.gov.sb, un sitio amigable, gratis y fácil de usar, en el que te guiaremos paso a paso para completar tu solicitud de subsidio o crédito. Es momento de que juntos reactivemos la economía del país, porque para levantar a El Salvador, nada mejor que las manos de todos. Fideempresa, una iniciativa del gobierno de El Salvador, ejecutada por Bandesal.
Nosotros somos un gobierno diferente, un gobierno en el que no tenemos feudos, donde no hay pequeños reinados, en donde todos trabajamos para todos, en donde trabajamos en equipo. Y el hecho de la pandemia se demostró, en donde veías un secretario, un ministro, un comisionado trabajando en los roles que fueran necesarios en el momento. Tenías a un presidente dirigiendo 24 horas del día cada una de las acciones que se estaban tomando. Fueron momentos complicados para nuestro gobierno, pero también hemos demostrado de que tenemos la capacidad y la madera para salir adelante a pesar de cualquier adversidad. La gente sigue apoyando y sigue confiando en el trabajo que se sigue haciendo. Y lo hemos demostrado con hechos. Hemos llegado a los lugares en donde antes nadie nunca había llegado. Somos un gobierno diferente. Nuestros cargos no significan un privilegio, significan un puesto de lucha para mejorar nuestro país. Había una vez un país pequeñito, donde niñas y niños estaban guardados en sus casas por un horrible virus que circulaba en las calles. Y para que no dejaran de divertirse y aprender, un grupo de educadores, comunicadores y escritores salvadoreños crearon un mundo maravilloso. Crecer leyendo. Está lleno de imaginación, historias fantásticas y mucha diversión. Un mundo en el que todas y todos pueden entrar desde sus casas. El despacho de la Primera Dama y el Ministerio de Educación presentan Crecer Leyendo. Sintonízalo de lunes a viernes a la 1:00 p.m. por Radio El Salvador 96.9. Y colorín colorado, esta aventura ha comenzado. Crecer Juntos, la Política Nacional de Primera Infancia. Gobierno de El Salvador. Internacionales. Gracias por seguir informándose con Noticiero El Salvador. Pasamos ahora a las noticias internacionales. Hace unos momentos, el vicepresidente de Guatemala, Guillermo Castillo, pidió al presidente de la Nación Centroamericana, Alejandro Yamatei, que ambos renuncien a sus cargos por el bien del país. Castillo dijo que no comparte muchos asuntos dentro de la administración y no se le consultan, con lo que considera que junto a Yamatei no está cumpliendo la promesa de llevar las riendas del país. Aseguró además que le ha pedido al gobernante vetar el presupuesto de 2021, usar el del 2020 y buscar readecuaciones en enero del próximo año y apelar a la eficiencia, transparencia y austeridad para no tener más endeudamiento, pero no ha sido escuchado, según dijo. Quiero dejar muy claro el planteamiento que le he hecho al presidente. Por el bien del país, que presentemos ambos nuestra renuncia al cargo, él de presidente y yo de vicepresidente de la República. Pero que lo hagamos juntos para descartar esas ideas sediciosas que se dice que se tienen o que se piense que yo le quiero dar golpe para quedarme en su puesto. UNICEF está en búsqueda de fondos para apoyar a miles de familias de los afectados por los recientes huracanes en Centroamérica. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia informó que en Centroamérica se necesita la cantidad de 42,6 millones de dólares para ayudar a más de 600,000 personas afectadas por los recientes huracanes Eta y Iota. Pese a los esfuerzos de llevar apoyo humanitario a Honduras, Nicaragua, Guatemala y Belice, aún no se logra acceder a todas las áreas afectadas debido a que persisten condiciones de riesgo. UNICEF teme por la salud y el bienestar de casi 2 millones de niños en toda la región que están en riesgo de morir por enfermedades transmitidas a través del agua y enfermedades infecciosas. La preocupación crece al conocerse que ya se han reportado casos de hepatitis y malaria en algunos albergues. Ante la necesidad, el Banco Centroamericano de Integración Económica prometió fondos necesarios, a la vez que extenderá por un año más un programa de apoyo financiero a la pequeña y mediana empresa. Y diplomáticos europeos han sugerido al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, realizar una revisión de la efectividad de las actuales sanciones contra Rusia y reajustarlas para aumentar su impacto. Los expertos en política exterior proyectan que la administración demócrata reformule la estrategia hacia Rusia que contemple las políticas militares, económicas, energéticas, diplomáticas y de comunicación de Estados Unidos.
Y la vacuna contra el COVID-19 fabricada por la farmacéutica Pfizer es la primera en buscar una autorización del organismo regulador de Estados Unidos y se espera que esté disponible a mediados de diciembre, cuando ya se podrán vacunar a los primeros ciudadanos. La presentación de la solicitud a la FDA se basa en los resultados del ensayo clínico de fase 3 de la vacuna, en la que anunció que tiene el 95% de eficacia. Estados Unidos no es el único país en el que la farmacéutica ha presentado una solicitud. En el Reino Unido también ya iniciaron los procesos de aprobación. Y son muchos los países que están buscando soluciones para sobrellevar los efectos de la pandemia de COVID-19. Más detalles de lo que sucede en el mundo se los muestro en el siguiente resumen. Los líderes de las 20 naciones más poderosas del mundo se reunirán mañana de forma virtual en busca de soluciones para contener la pandemia de COVID-19 y lograr una recuperación económica mundial equitativa. Al finalizar el encuentro, se conocerá una declaración conjunta, pero anticiparon que están decididos a seguir usando cuarentenas, toques de queda o cierres para proteger vidas, empleos y a la vez apoyar la recuperación económica mundial. La Organización Mundial de la Salud recomendó que los pacientes de COVID-19 hospitalizados no reciban tratamiento con remdesivir, porque este medicamento antiviral no evita las muertes ni las formas graves de la enfermedad, ya que a la fecha no hay ninguna prueba que demuestre que mejora la supervivencia ni permita evitar la respiración asistida. En España, el presidente Pedro Sánchez informó que para el primer trimestre del 2021 esperan tener una parte muy sustancial de la población vacunada. El mandatario agregó que España será el primer país de la Unión Europea, junto con Alemania, en tener un plan completo de vacunación, el cual será presentado la próxima semana en el Consejo de Ministros. En Francia, la Agencia Nacional de Salud indicó que el país parece haber superado el pico de la segunda ola de la pandemia por coronavirus, a pesar que la situación sigue siendo delicada. La autoridad sanitaria dice que se debe a las medidas restrictivas aplicadas desde el mes de octubre. El próximo martes, el presidente Emmanuel Macron anunciará el levantamiento de algunas restricciones. Lo contrario sucede en México, donde la Secretaría de Salud ha rechazado aplicar un toque de queda en el país que ya superó los 100.000 muertos por COVID-19. Laura Burgos, Noticiero El Salvador. La crisis migratoria ha obligado al gobierno español a desplegar campamentos de emergencia en la isla Canarias para alojar a 7.000 migrantes antes de finalizar el año 2020. La estrategia es solo una solución temporal mientras el Estado adecúa otras instalaciones y edificios para recibir de forma más estable a los recién llegados. Los acuerdos europeos con Turquía, Libia y Marruecos para frenar la inmigración por el Mediterráneo desplazaron la presión a este archipiélago, que ha recibido más de 18.000 personas desde el inicio del año. Y ahora nos vamos a información de Sudamérica. En Chile continúan las jornadas de protestas que exigen la renuncia del presidente Sebastián Piñera. En la última jornada, los manifestantes se enfrentaron a la policía, que utilizó gases y carros de lanzagua para dispersarlos, luego que saquearan una farmacia y una sucursal bancaria. Por el hecho, las autoridades detuvieron a una persona. Las tomas de calles en Chile son frecuentes desde octubre de 2019. En Wisconsin, Estados Unidos, al menos 8 personas resultaron lesionadas en un tiroteo en un centro comercial. El atacante sigue prófugo y ha sido descrito por las autoridades como un hombre blanco de entre 20 y 30 años. Se mantiene un intenso operativo de búsqueda y en la investigación también coopera el FBI. Según información del alcalde de la ciudad, unas 5 personas fueron trasladadas al hospital, pero ninguna en estado grave. Deportes. Y ahora Alejandra Megan nos tiene la información deportiva a continuación. Buenas noches, Alejandra, adelante. Buenas noches, muchas gracias. Bienvenidos a la sección deportiva de Noticiero El Salvador. Revisaremos la programación de la jornada 1 de la fase 2 del torneo Apertura 2020. Además, Fútbol Club Barcelona ante Atlético se enfrentan mañana en la Liga Española.
Se viene la jornada número 1 de la fase 2 del torneo Apertura 2020 en la Primera División, con los siguientes encuentros. Para mañana sábado 21 de noviembre, Jocoro recibe la visita de Club Deportivo Águila a las 3 de la tarde en el Polideportivo Tierra de Fuego. Sonsonate se enfrentará al Isidro Metapán a las 7 de la noche en el Ana Mercedes Campos. Para que el día domingo 22 de noviembre, todos los encuentros programados para las 3 de la tarde, Atlético Martes se enfrentará a Alianza Fútbol Club en el Estadio Cuscatlán. Club Deportivo FAS recibe en el Oscar Alberto Quiteño al Chalatenango. Luis Ángel Firpo se medirá en el Sergio Torres Rivera al Municipal Imeño. Y para cerrar la fecha, el 11 Deportivo en el Arturo Simeón Magaña frente a Santa Tecla. El Real Madrid se entrenó hoy por última vez de cara a su encuentro por la jornada 9 de la Liga Española, donde enfrentará al Villarreal en el Estadio La Cerámica mañana sábado a las 9 y 15 de la mañana, con varias ausencias, como la del delantero francés Karim Benzema, que a pesar de entrenarse no será de la partida por molestias en su cadera, y también la del serbio Luka Jovic al haber dado positivo a COVID-19 después de la fecha FIFA. El Fútbol Club Barcelona se reportó listo para enfrentar este sábado en uno de los derbis españoles al Atlético de Madrid en el Estadio Wanda Metropolitano a las 2 de la tarde, con la novedad del regreso a la convocatoria del extremo brasileño Philippe Coutinho y el mediocampista Lucas Torreira por haber dado positivo a COVID-19. Sus sustitutos serían Diego Costa y Geoffrey Condogbia. Y sabemos que es un partido complicado, pero yo creo que estamos confiados en nosotros mismos. Se puede hablar de los bajas que ellos tienen, pero nosotros también tenemos bajas importantes. Vamos a enfrentar a un rival con jerarquía, con un plantel que se está renovando, pero con futbolistas de jóvenes y con mucha experiencia que tienen un nivel fenomenal. Y evidentemente será un partido, como siempre ha sido con el Barcelona, duro, difícil, complicado, complejo. Y en la actividad de la Premier League en su jornada número 9, mañana sábado 21 de noviembre, el Manchester City, después de confirmar la renovación de Pep Guardiola, enfrentará en Londres al Tottenham de José Mourinho, con equipo completo a las 11 y media de la mañana. Y el Manchester United buscará regresar a la senda del triunfo, recibiendo en Old Trafford al recién ascendido West Bromwich a las 2 de la tarde. Informó para Noticiero El Salvador, Edgar Flores. Queda usted debidamente informado con la actualidad deportiva. Nos encontramos el día lunes. Buenas noches. Y de esta manera llegamos al final de la emisión estelar de Noticiero El Salvador. Acompáñenos el próximo lunes a la misma hora, 7 de la noche. Como siempre, agradecemos su fiel sintonía a lo largo de toda la semana. Mucha información continúa también durante el fin de semana, así que quédese pendiente de nuestras diferentes emisiones y, por supuesto, también de nuestras redes sociales. Llegamos al final, pero ahora continuamos con la entrevista. Ya está Marisol Dorat acá con nosotros para poder darle paso a nuestro invitado, Marisol. Gracias, Amalí, por supuesto, también Armando. Que tengan un feliz fin de semana. Descansen. Muchas gracias. Yo me quedo con la audiencia para poder tener, pues, los próximos 60 minutos de información también con nuestra invitada de esta noche. Gracias, compañeros. Buenas noches. Ya se los decíamos minutos antes, nuestra invitada esta noche es la abogada Tania Pastor, a quien le doy una cordial bienvenida. Abogada, buenas noches, bienvenida, gracias por estar en la entrevista de Noticiero El Salvador. Gracias por la invitación, Marisol, un placer estar nuevamente con toda la audiencia de Noticiero El Salvador. Comenzamos la entrevista, bienvenidos. Gracias. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. La abogada.
abogada Tania Pastor nos visita esta noche en la entrevista de Noticiero El Salvador, a quien le damos una cordial bienvenida. Un saludo especial para usted que nos mira a través de las diferentes plataformas digitales, por supuesto, en nuestro país y el resto del mundo. Abogada, buenas noches. Gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches y gracias nuevamente por la invitación y estar aquí con todos ustedes. Bueno, el primer tema a abordar, abogada, es la negativa por parte del Tribunal Supremo Electoral de inscribirla a usted como candidata independiente para las próximas elecciones, como candidata no partidaria. Correcto, de hecho ese es el término correcto para que vayamos familiarizándonos, es candidatura no partidaria, correcto. Hay dos pasos para poder inscribirse como candidato no partidario y el primero es solicitar el reconocimiento para que de candidatura no partidaria y para que nos autoricen libros y poder recolectar firmas. Luego que uno reúne el requisito de ley, que son 12.000 firmas, uno las devuelve, se las revisan, y si uno reúne el requisito de 12.000, pues entonces se le extiende una constancia que lo habilita para poderse inscribir como candidato no partidario. Ahora, el proceso, yo me he referido al proceso o al diseño del proceso como un proceso bastante perverso, porque en realidad desde se supone que nuestras autoridades tienen que garantizarnos el ejercicio de nuestros derechos humanos, en este caso derechos políticos, en este caso precisamente el derecho al sufragio pasivo, a poder tener una verdadera posibilidad de acceder al poder a través a un cargo público a través de la candidatura no partidaria. Entonces, para eso el Estado le garantiza o se supone que nos debe de garantizar toda aquella maquinaria, toda aquella legislación, toda aquella situación que en condiciones de igualdad a los partidos políticos y sin ningún tipo de discriminación, sin ningún tipo de restricción indebida, establece la sentencia de inconstitucionalidad 59 del 2014, pues entonces nosotros podamos participar. Pero, ¿qué es lo que sucede? En el 2018, esto ha sido bastante tortuoso para todos los aspirantes desde que se inició esta situación, desde que se reconoció, en la Constitución de la República, no se reconoce la participación no partidaria, porque de hecho es una de las famosas cláusulas pétreas que establecen que para acceder al poder el único mecanismo son los partidos políticos. Entonces es a través de jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional que se vuelve la participación ciudadana, que no solo es en El Salvador, es en el mundo entero, que se da esta nueva forma de posibilidad de acceder a un cargo público de diputado o de diputada o de presidencias, en algunos casos hasta de alcaldías, a través de la participación no partidaria. Se ha ido regulando de forma, que es lo que yo explicaba al inicio, que la garantía que hace el Estado hacia el ciudadano tiene que ser progresiva para el ejercicio de nuestros derechos. En ningún caso debe de ser regresiva. Eso está prohibidísimo en el derecho internacional, en nuestra jurisprudencia, y es precisamente lo que nos han hecho en El Salvador a los no partidarios o a los aspirantes. Eso le iba a preguntar. ¿Considera que ha sido regresivo? Claro que ha sido regresivo. Cuando la sentencia de inconstitucionalidad a la que la sala le debe dar un seguimiento establece que tenemos que ser, que la legislación para nosotros participar en este tipo de eventos tiene que ser en condiciones igualitarias, sin ningún tipo de discriminación y sin restricciones indebidas, se refiere precisamente a evitar una situación que se dio en el 2018. En el 2018, por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral no existía una prohibición mediante la cual un mismo ciudadano no puede respaldar a más de un aspirante a candidato no partidario. Eso no existía entonces en la Constitución, en la jurisprudencia, es decir, en las sentencias de la sala, ni tampoco en ninguna ley. El Tribunal Supremo Electoral se la inventó. Pues entonces un aspirante se amparó ante la sala y la sala emitió medidas mediante la cual le dijo al tribunal: advertimos un posible contrasentido en el hecho que podamos votar cruzado, es decir, entre partidos y no partidarios, y por otra parte se les está impidiendo que un mismo ciudadano respalde a diferentes aspirantes. Entonces, ¿qué pasó? Le ordenó en un amparo, en medidas cautelares, que contabilizara todas esas firmas a todos los candidatos que tuvieran respaldantes comunes, ciudadanos respaldantes comunes. Pero ahí no terminó el asunto. Como la sala a veces demora bastante, que es la regla general en resolver, pues cuando vinieron a ver el caso ya era demasiado tarde, ya el daño estaba ocasionado, estaba hecho. Entonces la sala no resolvió el fondo del asunto, sino que sobreseyó al tribunal. ¿Y qué hace el tribunal en el 2019? Va a la Asamblea y promueve reforma. Hay unos diputados del Frente y de Arena que promueven la reforma, le dan iniciativa de ley a esta prohibición, que la sala ya le había dicho que se advertía inconstitucionalidad en ella. Pero entonces le dan iniciativa de ley y lo convierten en ley. Es una prohibición completamente
regresiva en la garantía que tiene la obligación el Estado de otorgarnos como derecho. Es de esa manera que también el tribunal entonces no nos considera firmas de respaldantes, ciudadanos respaldantes comunes con otros aspirantes. Ese es uno de los pequeños problemas que uno enfrenta en esta situación. Es importante mencionar que no solo no se le permitió a usted, sino que a otros. A todos. Sí, en realidad yo lo he mencionado este tema, Marisol, como un bloqueo institucionalizado, en realidad, y no solamente contra los no partidarios, sino que contra cualquier partido nuevo también, que no sean los que pusieron a estos magistrados en el poder. Porque hace 3 años vimos una situación muy similar cuando se impidió la inscripción del partido Nuevas Ideas, y me parece, yo creo que a todos nos parece que fue con la intención de evitar que Nayib Bukele corriera como presidente. Luego se canceló el CD. La sala no dijo eso, pero el tribunal lo canceló. Entonces pareciera que lo que se defiende por los magistrados del Tribunal Supremo Electoral es el status quo de los partidos que tradicionalmente han gobernado en el país. Y esto tiene una razón de ser. El artículo 208, me parece que es de la Constitución de la República, hace un reparto a los partidos políticos del Tribunal Supremo Electoral. Por eso es que la composición es como es, porque la Constitución así lo establece. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ciudadanos luchar contra esta maquinaria cuando nosotros vemos en la televisión, en las entrevistas, a magistrados como Julio Olivo, a magistrados como el señor Noé Orellana, expresándose de forma burlesca de las participaciones no partidarias, de una expresión clara del no reconocimiento de la constitucionalidad de estas figuras, que ese es otro tema que se puede discutir, pero en el peor de los casos, el señor Olivo llegó a cuestionar y a presumir mala fe de parte de nosotros como aspirantes en la presentación de firmas. Es decir, es algo tan grave que los mismos magistrados se pronuncian de esta manera. ¿Le parece si lo vemos? ¿Le parece si lo vemos, abogada? Precisamente veamos la posición de algunos de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral en la siguiente nota. Tania Pastor argumenta que el tribunal de forma maliciosa ha bloqueado a los aspirantes a diputados no partidarios para que no puedan inscribirse. Sostiene que el mal proceder provocó que decenas de candidatos quedaran fuera. La abogada considera que el TSE no dio los tiempos para que pudieran rectificar los errores que pudieran haberse presentado. El magistrado Guillermo Wellman dijo que no existe tal bloqueo y que se ha dado el tiempo suficiente. Agrega que algunos de los errores que cometieron los no partidarios fueron no presentar todas las firmas. Algunos aspirantes estaban inscritos en partidos políticos, entre otros aspectos. Eso no es bloqueo, eso es que ellos no hicieron bien la plana con su recolección de firmas. Por su parte, el magistrado Noel Orellana informó sobre las candidaturas y coaliciones que presentaron sus solicitudes de inscripción y reiteró que si alguno de los candidatos ha tenido problemas, presenten las denuncias a las instancias correspondientes. Para poder recurrir de la resolución que el Tribunal Supremo Electoral ha emitido. Las constantes irregularidades del ente colegiado han levantado incertidumbre en la clase política. Incluso el presidente de la República ha mostrado su preocupación por el funcionamiento del Tribunal Supremo Electoral. Víctor Hernández, Noticiero El Salvador. Ahí lo teníamos, abogada. Bueno, en realidad ellos van a defender su institución y su trabajo, pero cuando él habla de las notificaciones, por ejemplo, a nosotros nunca nos notificaron cómo iba el progreso, o a los aspirantes que ya se les habían revisado libros, cómo iba el progreso de su revisión de firmas. Nosotros nos centrábamos en la página de Twitter de uno de los magistrados. Eso no se les estaba notificando. De hecho, algunos aspirantes fueron a la Corte Suprema a ampararse por esta situación y también a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, porque no se les estaba notificando los resultados para poder ejercer el derecho a interponer recursos que habría en algunos de los casos posibilitado recoger más firmas y poder entonces lograr reunir el requisito de 12.000. En mi caso, por ejemplo, hay una resolución del 3 de noviembre en donde se dice que se me tiene que notificar para que designe a 2 personas para revisar firmas.
Entonces, pero esa resolución del 3 de noviembre, no obstante, el tribunal notifica de forma electrónica o lo llama por teléfono a uno, venga a notificarse, me fue notificada hasta el 9 de noviembre. Es una semana para mí muy valiosa, para Jorge y para mí, en la cual perfectamente si hubiéramos dado trámite correspondiente de ley, hubiéramos estado a tiempo para recoger más firmas. De hecho, el tribunal dice, en 2 días ustedes no las podían recoger, ¿y cómo saben? O la resolución que me notificaron ayer tenía fecha del miércoles a las 9 de la mañana, es decir, la decisión estaba tomada previamente, pero la relación, eso con lo que con esto cierro, es tan cuestionable entre las leyes y los funcionarios del tribunal y entre las leyes y los ciudadanos, porque ahora resulta que se replica la situación de la Corte Suprema de Justicia cuando justifican por sobrecarga de trabajo la retardación de justicia, que es función constitucional de la Corte. Entonces aquí viene el tribunal y dice, tenemos tanto trabajo, el proceso es tan complejo que no es materialmente posible cumplir con los plazos. El tribunal no cumple con los plazos. Entonces, ¿qué pasa? La relación con la ley y la Constitución y la jurisprudencia de parte del tribunal es incumplir los plazos y justificarse, pero con nosotros los ciudadanos exigir que cumplamos todo al pie de la letra. Dos preguntas. ¿Considera que estas notificaciones de manera tardía han sido de manera maliciosa por parte del Tribunal Supremo Electoral? Y preguntarle además, ¿cuántas fueron las firmas que usted presentó, abogada? No puedo afirmar que es mala fe, pero si fuera mala fe, si fuera negligencia, si fuera inoperatividad o incapacidad para ejercer las funciones, cualquiera de los tres escenarios es gravoso para el ejercicio de los derechos fundamentales de nosotros los ciudadanos. Ninguno es aceptable y no es aceptable que en el transcurso de los años no haya una mejora progresiva para garantizarnos el ejercicio de este derecho político. Porque no se pueden estar justificando por siempre, el tiempo no nos alcanza, el procedimiento es muy complejo, es materialmente imposible. Entonces, y nosotros los ciudadanos, no, ¿quién nos ampara si se supone que ellos tienen que tutelar nuestros derechos? Entonces, en mi caso, por ejemplo, con Jorge Juárez, nosotros presentamos 17.000 firmas aproximadamente, 17.300, y quedamos con casi 9.000, como con 8.996 aproximadamente. De esas se hace una separación en donde se dice que hay rechazadas 4.000, me parece que son las rechazadas o inadmitidas, de donde se hay una parte en donde aparecen muertos firmando, cosa que hemos visto en muchas elecciones en el país. Entonces uno se pregunta en qué fallamos. Yo quiero decir esto porque me interesa compartir nuestra experiencia para que no se replique. Yo estoy convencida que en las próximas elecciones los aspirantes a candidatos no partidarios van a tener muchísimo cuidado y las personas, porque nosotros vamos a interponer denuncia en la fiscalía porque fuimos objeto de una estafa, las personas que reciben un honorario por colaborar con nosotros como aspirantes a recoger firmas, están haciendo lo mismo que desde hace muchos años hacen los promotores con las encuestadoras. Antes de que les exigieran que grabaran en video a la persona encuestada, dicen, me comentaron que se ponían a llenar las encuestas ellos, entregaban las encuestas que ellos mismos habían llenado y cobraban. Entonces, eso exactamente nos pasó a nosotros. El Tribunal Supremo Electoral no nos proporciona un mecanismo a nosotros como aspirantes para que cuando los libros que nos son entregados por estas personas que contratamos, nosotros podamos abrir una página y decir, vaya, voy a buscar este número de DUI. Yo me meto al padrón electoral y veo el número de DUI y veo también el nombre de la persona, pero yo no veo la firma. Entonces, no hay un mecanismo por el cual yo como aspirante pueda verificar esa situación, ni tampoco puedo verificar si está afiliada o no la persona. Es decir, el tribunal no nos proporciona los medios. El trabajo que hay que hacer es muy grande. Con Jorge nosotros salimos a recoger firmas todo el tiempo que estuvimos recogiendo firmas. Nosotros estábamos en la calle también. Y es muy peligroso la parte final del proceso. Yo quiero reconocer el trabajo del registro electoral, el personal del registro electoral, muy profesional, apolítico, de verdad, nuestros respetos hacia ellos. Sin embargo, el diseño de todo el sistema de revisión de firmas es muy defectuoso. Nosotros vemos en pantalla la hoja escaneada de uno de los libros, por ejemplo, y cuando digitan un DUI aparece una firma. Nosotros no vemos un DUI completo que tenga foto, nombre y la firma, sino que es una firma la que porta el DUI, o la que nosotros hacemos con un lápiz electrónico encima del DUI. Entonces, están comparando una firma escaneada contra una firma electrónica. Personas que no son peritos caligráficos. Entonces, desde ahí se está cuestionado, muy cuestionable toda esa situación, porque para cotejar firmas, para esa situación, yo trabajé en la fiscalía y sé cómo es eso, entonces tenemos que tener el material original, firmas en original, no una firma electrónica. No podemos cotejar una firma electrónica versus una original,
porque ahí están los libros para consulta, los originales, no solo el escaneo. Y las personas, aunque reciben una capacitación, pero no son peritos idóneos para determinar falsedades o no. Entonces, ahí hay también una grave deficiencia del sistema. ¿Situaciones similares han enfrentado los otros aspirantes? Sí, con la diferencia que no a todos me parece que los llamaron para designar a dos personas que estuvieran verificando el proceso. Verificar el proceso es muy importante. Nosotros no tenemos cómo comprobar que los registros que aparecen son de verdad de DUI, como repito, solo aparece la firma, pero confiamos nosotros de buena fe que así es, y es de verdad, es muy vergonzoso, nosotros lo vivimos, ver una pantalla que aparece en la firma bien distinta, entonces uno, y por lo menos nosotros ya identificamos a dos personas que pareciera que tuvieron unas firmas muy dudosas en la recolección que nos hicieron y nos comentaron que le trabajaron a varios candidatos. Eso significa que son personas que se dedican a esto, que precisamente por eso uno confía en ellos. Y uno de buena fe da trabajo a los ciudadanos y espera lo mejor, pero resulta que en El Salvador mucha gente tiene una cultura de corrupción impregnada que al final les gusta el dinero fácil. Nosotros fuimos víctima de ello. Y yo lo cuento sin ningún tipo de vergüenza porque la idea es que en el futuro esto no se replique. Vamos a ir a la pausa comercial. Al regresar vamos a mostrar el comunicado por parte del ente colegiado y obviamente lo que están mostrando es la justificación al no admitir estas candidaturas no partidarias. Acompáñenos a la pausa. Son las 8:16. Volvemos con más de la entrevista en Noticiero El Salvador. Hacelo por vos. Hacelo por mí. Hacelo por todos. Tapa ese recipiente donde almacenas agua. Bota el agua estancada en guacales, llantas y estopas de coco. Cambia el agua de los bebederos de animales y de floreros cada 3 días. Eliminemos juntos al mosquito del dengue, Zika y chikungunya. Ministerio de Salud. Gobierno de El Salvador. Bueno, y parece ser que no solo candidatos no partidarios han enfrentado estas situaciones con el Tribunal Supremo Electoral. Hace solo unos segundos, el presidente del partido Nuevas Ideas colocó el siguiente tuit. Nos referimos a Xavi Zabla Bukele. Dejen de bloquear a nuestros candidatos. Si tienen miedo, es su problema, pero no permitiremos que jueguen sucio. Dejen que el pueblo decida en las urnas. Estamos alerta y no vamos a permitir ni una de sus ilegalidades, dice el
presidente del Partido Nuevas Ideas. Y esto lo hace en referencia a la denuncia de Juan Carlos Cepeda, que dice la GED me está denegando mi inscripción como candidato a alcalde por el departamento de Ahuachapán sin hacerme prevención. Hay voto disidente y considera que lo correcto era hacer prevención y no denegar. Presentaré las denuncias respectivas y recursos necesarios. ¿Qué opinión le merece, abogada? Bueno, no conozco el caso. Sin embargo, esa situación de la notificación, estoy muy familiarizada con ella porque lo viví con el Tribunal Supremo Electoral. Si la persona considera que debió notificársele y no... Los votos disidentes son en realidad votos que explican por qué un magistrado no está de acuerdo con la decisión del resto, que tomó la decisión al final. Entonces, tiene que tener un fundamento legal. Si ese fundamento legal existe, eso significa que hay un acto arbitrario de parte del tribunal en el hecho de denegar en lugar de prevenir, porque se supone que dentro del proceso uno tiene la oportunidad de subsanar los defectos que se vayan dando hasta que uno tiene plazo legal para hacerlo. Por eso nosotros incluso pedimos libros, porque teníamos derecho a pedirlos todavía y porque todavía estábamos en plazo legal. Entonces, si esta es la situación, pues entonces una inscripción yo considero que no debería de denegarse, sino que prevenirse para subsanar. Eso es lo natural en todo procedimiento y pareciera que este es un caso de esos. Eso era precisamente lo que decía, subsanar. Sí, correcto. Si un magistrado... porque en mi caso también me sucedió, a mí no me notificaron, por ejemplo, cuando me resolvieron denegándome con Avelino Chicas, no me resolvieron, usted le denegamos ahora, pero su derecho le queda expedito para volverse a postular. Sin embargo, hubo un voto disidente, hubo un voto razonado por parte de la magistrada presidente que dijo debió habérsele indicado a la aspirante que podía volver a postularse, pero con otra persona. Entonces, los demás magistrados, a mí me parece que eso era algo elemental que debió haberse incluido en la resolución y no se incluyó. Entonces, considerando mi experiencia, es muy probable que también se haya replicado en esta situación. Si nosotros partimos del hecho que yo creo que todos hemos evidenciado que no hay una completa imparcialidad en varios de los magistrados, que incluso su idoneidad está siendo cuestionada en la Sala de lo Constitucional en sus nombramientos. Es decir, es bastante complicado porque nos toca confiar en ellos porque ellos son los funcionarios. Sin embargo, estamos viendo bastantes atropellos de parte del organismo y no nos debemos de quedar callados más. Veamos la otra parte. Este es el comunicado de prensa por parte del Tribunal Supremo Electoral. Quiero mostrar el comunicado de prensa, lo van a ver en sus pantallas y le vamos a dar lectura. El organismo colegiado del Tribunal Supremo Electoral como máxima autoridad en materia electoral comunica. El Tribunal Supremo Electoral, en estricto cumplimiento a la legislación electoral, hace del conocimiento los motivos por los cuales no fueron inscritas candidaturas no partidarias a causa de las siguientes razones. Número uno, falta de cumplimiento a los requisitos legales contenidos en el decreto 555. Número dos, no haber completado el número requerido de firmas de personas respaldantes. Número tres, haber presentado firmas correspondientes a una circunscripción electoral distinta a la cual la persona aspirante solicita inscribirse. Número cuatro, se verificó que no hay correspondencia entre las firmas del documento único de identidad, nos referimos al DUI, y las presentadas en los folios de recolección de firmas devueltas al TSE, por presentar firmas falsas o de personas fallecidas. A las que se relacionen con el último punto, se librará el oficio correspondiente a la Fiscalía General de la República para los efectos legales consiguientes. El organismo colegiado del Tribunal Supremo Electoral reitera su compromiso, dice el comunicado de prensa que tenemos en pantalla. Esa parte final, yo vi bastante, noté bastante interés en redes. Es lo normal, de hecho es obligación de cualquier funcionario que tenga conocimiento del posible cometimiento de algún ilícito el notificar a las autoridades correspondientes. De hecho, yo creo que en la historia de todos los aspirantes no ha habido uno solo que no le aparezca un registro de esa naturaleza. No estamos hablando de que porque se haya dado bastante sea normal o sea natural, por supuesto que no. Incluso los aspirantes que pasaron, por ejemplo, en el caso del diputado Leonardo Bonilla, que presentó alrededor, según un magistrado lo expuso, 24.000 firmas, de las cuales 13.000 le fueron válidas, imagino que también le aparecieron personas. Es decir, a todos
tiene la obligación el tribunal de certificar por esa situación. Es lo más natural y debe de ser así. Entonces ya será la Fiscalía General de la República la encargada de investigar, y precisamente por eso es que yo quiero comentar nuestra experiencia, porque estoy convencida que en las próximas elecciones los aspirantes debemos, si acaso yo me postulo nuevamente, de ser más meticulosos y desconfiados. Lastimosamente ya no podemos nosotros presumir de buena fe que la gente hace lo que la parte que le corresponde en un contrato de prestación de servicios. Y en ese sentido, si en el futuro yo me metiera en esto nuevamente, por ejemplo, yo haría una declaración jurada mediante la cual le entrego un libro a alguien para que recolecte firmas y le hago conocer de los efectos que implican esta situación, aunque eso complica todavía más todo. Yo creo que en realidad el tribunal tiene que ver cómo de forma progresiva nos garantiza mejor el derecho, porque incluso muchísima persona en el exterior, al igual que en el voto en el exterior, muchas personas en el exterior quieren proporcionar su respaldo, y el tribunal estaría en la obligación de proporcionar un mecanismo a través del cual estas personas pudieran respaldarnos. Revisemos también el punto número 1 y punto número 2 a los cuales le di lectura. Abogada. Es bien difícil darle cumplimiento a esos dos cuando es el mismo tribunal el que entorpece por incumplimiento de plazos y por retardación en las notificaciones. Eso no lo dice el tribunal, obviamente, pero en mi resolución hay puntos en los que uno se queda. Es decir, es tanto el cinismo que vienen y me dijeron a mí, como en el punto 20 aproximadamente del supuesto fundamento en la resolución de rechazo, que no es posible cumplir con los plazos porque tienen demasiado trabajo, y que nuestras apreciaciones son erróneas porque no estamos considerando lo complejo de todo el procedimiento de los no partidarios, y que entonces todo eso vuelve materialmente imposible que ellos cumplan. Prácticamente me están diciendo que es materialmente imposible que cumplan con su labor. Entonces, esa es la relación de la que yo hablo, que con la ley los funcionarios se justifican, mientras que a los ciudadanos nos cae toda la carga y peso de cumplir con todos y cada uno de los requisitos al pie de la letra. Y no es justo, porque en mi caso, por lo menos con Jorge, nosotros tuvimos una ventana de 10 días aproximadamente por la última retardación de notificación, que pudo haber significado la diferencia para recoger las firmas que me faltaban. Y además hay firmas que son de respaldos de ciudadanos comunes que también las anula el tribunal. Eso es completamente inconstitucional. ¿Hay desventaja ante el Tribunal Supremo Electoral en las condiciones de los candidatos no partidarios en comparación a los partidos? Por supuesto que sí, y por eso es que yo estoy convencida que la resolución, la inconstitucionalidad 59 del 2014, la sala tiene que darle seguimiento, porque la reforma del decreto 555 en el artículo 8, que prohíbe que un mismo ciudadano respalde a diferentes aspirantes, es completamente absurdo. Si nosotros podemos ejercer el sufragio y cruzar voto entre un partido, otro partido, otro partido y un candidato no partidario, entonces si se puede lo más, tiene que poderse lo menos. Y el tribunal, como máxima autoridad electoral, que muy bien lo exponen en ese comunicado, tiene una obligación constitucional que, de conformidad con el 236 de la Constitución de la República, ellos juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución, pero eso es lo que menos hacen en relación a nuestro procedimiento de no partidarios, porque nunca hemos estado, ni estamos, y tampoco se ve en un cercano futuro que vayamos a estar en condiciones verdaderas de igualdad, de no discriminación y de imposición de restricciones indebidas por el organismo ente regulador a nivel constitucional del derecho electoral. Ahora quiero mostrarle el tuit del diputado Leonardo Bonilla. Vamos a verlo, fue el día de ayer. Este tuit lo vamos a poner en pantalla. Dice lo siguiente: el Tribunal Supremo Electoral no inscribió candidaturas de no partidarios porque los partidos políticos se los ordenaron. Las arbitrariedades son más que descaradas. ¿Qué confianza pueden tener los electores en las próximas elecciones con un tribunal así? Política y políticos podridos. Esto es lo que al final provoca que los candidatos o los aspirantes a candidatos no partidarios terminen decantándose por unirse a un partido cuando quizás esa no es su convicción. Nosotros vimos muchos no partidarios migrar hacia un partido político actual nuevo, que es precisamente la gente pierde la motivación de participar por lo difícil del sistema. En realidad, yo les reconozco la valentía a todos los que tuvimos el valor, valga la redundancia y el autoelogio, pero en realidad es una decisión bastante dura, bastante difícil salir a la calle y en época de pandemia y enfrentarnos al sistema. Yo creo que no hemos perdido, que por el contrario, esto apenas comienza y que hemos sembrado la semilla para cosechar en la próxima asamblea
una mejor regulación de las disposiciones para los no partidarios y que al final del día esto es una gran lección de la que tenemos que tomar cada uno nuestra parte. Definitivamente medimos el proceso y el proceso es bien deficiente, desde la propia legislación, desde el propio Tribunal Supremo Electoral y nuestras mismas posibilidades. ¿Son los partidos políticos los que determinan las condiciones para los candidatos no partidarios? De hecho, es la Asamblea Legislativa. Por eso cuando yo digo la sala tiene que darle seguimiento a su sentencia con una sala activa, es precisamente porque la sala ordenó a la Asamblea Legislativa que tratara de legislar en condiciones de equidad, de igualdad, de no discriminación y sin imposición de restricciones indebidas, nuestra participación no partidaria. Entonces, ¿qué hace la Asamblea? Por el contrario, lo que hace es imponer prohibiciones, que esas son las restricciones indebidas, y hace una regresión en la tutela de nuestra participación política, y ese tal pluralismo político que nos venden, y esa tal democracia, no hay tal. En realidad, hay un verdadero autoritarismo de parte de los diputados que eligen bloquear a los no partidarios y que son acuerpados por el Tribunal Supremo Electoral. Entonces yo me pregunto, y muchos ciudadanos nos preguntamos, ¿dónde está verdaderamente la dictadura en El Salvador? Y es que precisamente la democracia obedece a la elección. Por supuesto, la democracia en realidad depende de quién tiene el poder. Y el poder ha sido manipulado por ellos y estamos, en mi opinión, comenzando a ver situaciones en donde las leyes que ellos han diseñado han comenzado a morderlos. El próximo año que muchos salgan de su calidad de funcionarios con fuero constitucional, esa prerrogativa que le conocemos, esa prerrogativa procesal que le conocemos como fuero, y enfrenten la vida y vivan la vida desde la posición de un ciudadano común y corriente, ellos se van a dar cuenta de lo nefasto que son las leyes en las que nos tienen viviendo desde la misma Constitución de la República, y entonces quizás hasta entonces van a empezar a entender por qué nosotros decimos constantemente que nuestra Constitución urge de una reforma inmediata. Abogada, el presidente de la República, Nayib Bukele, también se refirió ayer al tema. Quiero mostrarles el tuit del presidente de la República y decía: alerta pueblo salvadoreño, 7 pasos para evitar un fraude electoral. Vamos a ver, dice: número 1, organizarse desde ya, no esperar a última hora. 2, no dejarles pasar ni una acción ilegal, por más pequeña que esta parezca. Deben sentarse precedentes en todo momento. Preparar al máximo a los vigilantes, decía él, nuestros vigilantes y miembros de las juntas receptoras de votos. Acudir masivamente a las urnas. Nadie debe de quedarse en casa. Cada voto cuenta. Cada salvadoreño debe estar alerta y ser no solo un votante, sino un vigilante de la legalidad y transparencia del proceso electoral. Grabar con su celular cualquier posible anomalía y denunciarla inmediatamente suceda para que las autoridades procedan. 6, tener la máxima observación internacional posible en todo el proceso electoral. 7, estar dispuestos sin titubeos a defender nuestra democracia, la democracia, contra los que están en contra de ella y que sepan que nos enfrentarán si intentan algo ilegal. Que se respete la decisión del pueblo salvadoreño en las urnas es lo único que pedimos, puntualizó el mandatario. Sí, yo creo que no se vale ya quedarse callado y precisamente por eso es que hay que tener el valor, hacerlo con mucho respeto, por supuesto, pero el valor de denunciar y de enfrentar a los funcionarios que violen nuestros derechos. Por eso es que, y siempre hay que hacerlo, es decir, hay que estar vigilantes, hay que estar siempre con la disposición de hacer las denuncias correspondientes, porque de lo contrario nos van a aplastar como lo han hecho siempre, nos van a querer callar como lo han hecho siempre. Y a mí me parece que el tribunal lo que está haciendo es más allá de verificar requisitos de ley. Ellos están buscando todo lo que puedan encontrar defectuoso para quitar a lo que consideran oponentes de las personas que los tienen como magistrados. Ellos intentan legitimarse a cada momento. Si cuando dejan pasar unos 2 o 3 aspirantes a candidatos no partidarios, por ejemplo, lo hacen con el objeto de decir: vaya, miren, el sistema funciona. Prueba de ello es que aquí hay 2 o 3 aspirantes que sí lo lograron, que sí cumplieron con la ley. Y no es cierto. En realidad ellos de una manera muy sutil, que nosotros como ciudadanos no podemos afirmar que es mala fe, pero que si no es mala fe es negligencia, que en cualquier escenario es grave, ellos están siempre buscando cómo perjudicar al que le estorbe en cuanto a sus propios intereses. Esa es mi opinión como ciudadana, después de todo lo que he vivido con ellos y lo que he observado y también lo que los he escuchado. El magistrado Huelman, por ejemplo, ahora decía de que no se valía que nosotros los no partidarios estuviéramos acusando al tribunal de bloquearnos las inscripciones.
Y no es que nosotros los estemos acusando, es que hemos vivido el proceso y hemos sido atropellados en nuestros derechos por el mismo Tribunal Supremo Electoral. Es nuestra experiencia y es nuestro derecho a expresarnos y además es nuestra obligación. Cuando el tribunal se come los plazos o los deja pasar de forma, no puedo decir que es malintencionada, pero si no es malintencionada es negligente, entonces está violando nuestros derechos, definitivamente, y no hay que callarse. Vamos a ir a la pausa comercial. Al regresar, vamos a seguir conversando con Tania Pastor, abogada de la República. Muchos temas desde la perspectiva jurídica. Ya volvemos. Nosotros somos un gobierno diferente, un gobierno en el que no tenemos feudos, donde no hay pequeños reinados, en donde todos trabajamos para todos, en donde trabajamos en equipo. Y el hecho de la pandemia se demostró, en donde veías un secretario, un ministro, un comisionado trabajando en los roles que fueran necesarios en el momento. Tenías a un presidente dirigiendo 24 horas del día, cada una de las acciones que se estaban tomando. Fueron momentos complicados para nuestro gobierno, pero también hemos demostrado de que tenemos la capacidad y la madera para salir adelante a pesar de cualquier adversidad. La gente sigue apoyando y sigue confiando en el trabajo que se sigue haciendo. Y lo hemos demostrado con hechos. Hemos llegado a los lugares en donde antes nadie nunca había llegado. Somos un gobierno diferente. Nuestros cargos no significan un privilegio, significan un puesto de lucha para mejorar nuestro país. Así somos. Por años han jugado con las palabras a su conveniencia. Contaron la historia que quisieron que creyéramos. Hay palabras que no podemos permitir que se sigan manipulando. Diario El Salvador. Conoce el otro lado de la historia. Si necesitas llevar un control prenatal para tu embarazo y no presentas síntomas de COVID-19, llama al 131. Si tienes una hija o hijo menor de 5 años que necesita atención médica y no presenta síntomas de COVID-19, llama al 131, el nuevo número de atención médica especializada del Gobierno de El Salvador. Para que no salgas de casa y evitemos contagios, en el 131, un profesional de la salud te atenderá de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. 131. Tú llamas, nosotros te atendemos. Gobierno de El Salvador, con el apoyo de la Embajada de Canadá y UNFPA. Gracias por estar con la entrevista de Noticiero El Salvador. Abogada, pensé que ya habíamos concluido con el tema de el tema electoral para pasar a otros temas, y lo decía, pero hay más, al parecer, más sobre la actuación por parte del Tribunal Supremo Electoral. Tenemos más denuncias. Quiero ir en este momento con la cuenta de Twitter de Alejandro Vázquez, es el director ejecutivo de Nuevas Ideas, y dice: en Usulután siguen las anomalías. La JED no permitía el ingreso de nuestros representantes legales. Esperamos que se instalara la JED desde las 8 de la mañana, pero lo hicieron hasta las 5 de la tarde. Presidente Nayib Bukele nos llamó a estar alertas y así es como se defiende la democracia. Logramos ingresar. Y cuelga el siguiente video, se lo voy a mostrar, abogada, a usted y por supuesto a nuestra audiencia, de lo ocurrido. Escuchemos.
Ahí teníamos estas imágenes, abogada. Bueno, pareciera que es un poquito más de lo que estábamos hablando anteriormente. Tienen que haber una explicación o una justificación de por qué no se les permite el ingreso, sobre todo porque a las 5 de la tarde ya no es horario hábil, pero esto viene escalando desde lo que sucedió con el acta de revisión que fue alterada o que fue modificada, me parece que es el mismo, que viene desde allí, porque es en Usulután. Y al final yo les decía, independientemente de los requisitos, puede ser el presidente de la Corte Suprema de Justicia y a mí, en mi calidad de notario, nadie me puede modificar un instrumento que yo autorice. De hecho, las observaciones deben de ser hechas a lápiz para que sea el funcionario autorizante el que haga las modificaciones, tachaduras o enmendaduras. Nadie más le puede, es decir, así sea para corregir, no se le puede alterar el documento. Entonces, esto viene escalándose por la posterior captura de una persona. En mi opinión, había un delito en flagrancia. Si la PNC tomó la decisión, me imagino que es también para evitar mayores abusos, porque en realidad no es un abuso aislado, sino que se están replicando en diferentes partes y siempre vienen del mismo organismo colegiado, que es el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, podría especularse que hay un poco de manipulación en todo el proceso. Abogada, usted se refiere al caso del secretario de la Junta Electoral Departamental en Usulután por delitos de supresión, destrucción u ocultación de documentos verdaderos. ¿Le parece si vemos la nota? Veamos la nota. La Policía Nacional Civil mantiene en custodia a Carlos Alfonso Guerrero, acusado de destruir arbitrariamente documentos de un candidato de Nuevas Ideas en la Junta Electoral Departamental de Usulután. En la Fiscalía General de la República, Oficina Fiscal de Usulután, la cual fue interpuesta el día 18 en horas de la noche, y la policía, en virtud de eso, pues teniendo conocimiento de este, es que inicia las indagaciones correspondientes. El delito del que se le acusa es supresión, destrucción u ocultamiento de documentos verdaderos con base al artículo 323 del Código Penal. Manifiesta la persona denunciante de que le destruyeron unos documentos, le mancharon unos documentos que él presentaba, en este caso a la oficina que era atendida por el señor ahora detenido. El hecho fue denunciado por miembros del partido Nuevas Ideas al momento de ser bloqueados en la inscripción del candidato a alcalde de dicho municipio. La acción también fue señalada por el presidente de Nuevas Ideas, Xavi Zabla, como un bloqueo a la democracia. Esta no fue la única ocasión en que miembros del partido de oposición intentaron negar la inscripción de candidatos de Nuevas Ideas, aprovechándose del límite de la fecha de recepción de documentos. Ese era el caso. Ese es el caso. De hecho, sí, es complicado porque si ese fue el escenario, que hubo tachaduras con lapicero en un instrumento de acta notarial, quizás lo que va a tener que valorar el fiscal para ver si promueve o no promueve el caso, y el juez al final es el dolo. Si la persona tenía una intención espuria, digámoslo, una mala intención para evitar que esta persona se pudiera postular y que además su intención era inutilizarle un documento que le servía para ese fin, pues evidentemente que el proceso va a continuar su curso. Pero definitivamente yo escuché muchas opiniones, leí, porque hay que escuchar opiniones diferentes de las de uno, y sí mencionaban que eso no era delito. Yo les digo, así puede ser el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que es el presidente de la Corte o el director de la sección del notariado de la Corte Suprema de Justicia, y a mí como notario nadie me puede alterar un documento. Y por alterar, eso pasa por tacharlo, por borrarlo, por romperlo, por inutilizarlo, por suprimirlo. Es decir, esa situación no se puede dar. En todos los registros, si uno va al registro público de vehículos automotores, le hacen apuntes a lápiz para que la persona interesada retire la acta de compra-venta de vehículo o la escritura y se le hace la modificación, pero es el notario, es la persona que autoriza con su sello de notario. Entonces, también en el registro de la propiedad, uno retira sin inscribir los instrumentos para hacer las correcciones en algunas ocasiones. Entonces, en todos los registros, y este no debería de ser la excepción, las correcciones se hacen a lápiz. Si el escenario es como se ha mostrado en las redes sociales, que hubo tachaduras a lapicero,
aunque no les guste, mi opinión legal es que eso sí es delito porque está alterando un instrumento público que goza de fe pública notarial y es un instrumento el cual no está autorizado nadie más que no sea el notario a modificarlo. Aquí lo que habrá que entrar a analizar es cuál era la intención de esta persona. Y como estamos en una coyuntura electoral, es bien difícil creer que la intención era nada más corregir, ¿verdad? ¿Cuál podría ser la suerte de esta persona que está siendo enjuiciada? Bueno, puede ser, yo consideraría que el escenario idóneo es que enfrente el proceso en libertad y que se continúe el proceso hasta determinar, o bueno, si lo puede hacer el fiscal, depende de cómo él considere que hay o no hay delito. Depende de la decisión que va a tomar, porque no hay mucho tampoco que investigar. Hay personas que estaban presentes que deben de interrogar también o que deben de tomarles declaración de testigo y presentar el caso. Y lo que hacen siempre los fiscales es que esperan a ver que el juez sea el que decide si hay o no hay comisión de delito por falta de algunos elementos del tipo penal. Usted dice que el juez decida, pero el partido Arena ha dicho que ya hay una persona que está siendo procesada políticamente. ¿Políticamente? Bueno, como preso político. Ah, bueno, es que en esta coyuntura eso es lo que se va a decir. Pero yo pensé, es como que yo dijera, el Tribunal Supremo Electoral en realidad nos tiene a todos presos políticos. Porque la forma en la que está manejando la situación es bastante, desde las declaraciones de los mismos magistrados, nosotros podemos percibir mucha parcialidad en el asunto. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a valorar diferente la situación? Y lógicamente el Partido Arena va a defender a su personal y va a decir que esto es una persecución política, pero esto es igual que aquel caso del señor que está en otro país alegando persecución política y tiene como 6 órdenes de captura por casos diferentes en su gestión de presidente. Entonces, al final del día, la persecución política es la bandera bajo la cual todos se van a escudar, incluso hasta después de las elecciones del próximo año, y es como la más confiable. Es decir, ellos no van a decir otra cosa, eso es lo que se espera. Pero a mí me parece que hay que tener mucho cuidado y hay que ser muy respetuosos de los derechos porque ahora todo lo grabamos por teléfono y todo se comparte en las redes sociales y se hace viral muy rápidamente. Sí, de hecho era el llamado que hacía el presidente de la República a defender la democracia y es parte de las acciones que usted está mencionando. La democracia bajo la cual nos tienen viviendo ellos, porque democracia para ellos es que nosotros nos quedemos callados y que sigamos aceptando todas sus arbitrariedades y que sigamos, según ellos, es decir, yo no concibo a estas alturas que todavía hayan muchas personas que quieran ir a poner una marca sobre los rostros de diputados que llevan muchísimos años y que quieren reelegirse y que no han hecho nada por nosotros. Entonces, para ellos, la democracia es que les creamos que van a seguir ahí por hacer algo por nosotros. Para ellos, democracia es que nosotros, o hacerle creer a la gente que una reforma de la Constitución busca un Estado autoritario, cuando no admiten que el sistema de democracia bajo el cual nos han regido o nos han gobernado es realmente injusto para las mayorías y muy beneficioso para ellos y sus patrocinadores. Abogada, quiero mostrarle la posición que le daba del partido Arena. Ahí está, lo tenemos en pantalla, es el comunicado de prensa donde dice: Arena denuncia la detención arbitraria del secretario propietario de la GED en el departamento de Usulután. Arena denuncia, lo decíamos, del secretario propietario de la GED de Usulután. Fue ayer esta mañana, luego de que miembros del partido Nuevas Ideas hicieran públicas unas hojas tachadas que no corresponden a las presentadas por Nuevas Ideas ni la GED en cuestión. Es decir, ellos, no quiero ser irrespetuosa, en realidad son un partido que intentan sobrevivir como todos los demás, pero han cometido muchas irregularidades, hay muchos delitos de los cuales se investiga, hay muchas quejas de ciudadanos que exigimos procesos contra muchos de sus militantes, funcionarios y no funcionarios, y al final, ¿qué es lo que hacen ellos? ¿Perdón? Y sigamos adelante. Es decir, no es perdón, es, miren, devuelvan el dinero que nos han defraudado. Tenemos nosotros certidumbre absoluta de 10 millones que Paco Flores confesó haber desviado hacia su partido y certidumbre absoluta de muchos millones que el señor Charlet, que el señor Saca, que el señor Rank también confesaron desviar hacia Arena. Entonces, no es perdón y sigamos adelante, perdónennos y nosotros nos renovamos. Ya esa idea de la renovación, yo creo que ya no la creemos. Entonces, cuando ellos elaboran este tipo de comunicados, pues lógicamente lo que hacen es intentar perpetuarse en el poder, pero definitivamente yo creo que ya no, ¿verdad? Vamos a ir a la pausa comercial. Al regresar, ahora sí vamos a tocar los temas que teníamos pendientes, abogada.
calificar a los programas de Fidempresa es fácil y gratis. 5 sencillos pasos que debes seguir para llenar tu solicitud. 1. Ingresa a www.fidempresa.gov.sb con uno de estos navegadores, Mozilla o Google Chrome. 2. Lee con atención los requisitos que debes cumplir con cada programa. 3. Descarga el formato de declaración jurada. Imprime, completa a mano, firma, escanea o tómale una fotografía y adjúntala a la solicitud del programa que desees aplicar. 4. Haz clic en el botón Llenar solicitud. Complétala. Ingresa los datos solicitados con toda la información y adjunta los documentos requeridos. 5. Recibirás un correo electrónico de confirmación de tus datos y el número de tu gestión. Mantente pendiente de tu correo electrónico, porque recibirás notificaciones de cada fase que completes. También revisa correo spam, porque con las manos de todos, vamos a reactivar la economía de El Salvador. Son las 7 de la noche, vamos a ver, son las 8 de la noche, estamos en vivo, es que no tengo la hora en pantalla para poder verla, 8 de la noche con 50 minutos, gracias a usted que se acompaña de la entrevista de Noticiero El Salvador. Vamos a hablar ahora del proceso de antejuicio y desafuero contra el director de la Policía Nacional Civil, el comisionado Mauricio Arriaza Chicas. Hábleme, ¿está constitucionalmente fundamentado este proceso? Es un poco complejo el tema. En realidad hay un mensaje que sí se debe de enviar y ese mensaje es para todos los funcionarios que su verdadero, digamos, a quien debe de ser obediente todo funcionario, porque así se jura, es a la Constitución de la República y esas funciones. Ahora, es bien complejo, cuando yo digo bien complejo, porque en realidad la Asamblea Legislativa le estaba dando una orden de cometer un delito al director de policía. ¿Sí? ¿Por qué era un delito? Porque le está diciendo, vaya a detener a una persona a sabiendas que tenía una justificación válida del por qué el ministro de Hacienda no se había presentado. Yo expliqué, de hecho, conversamos con Armando ese tema, y yo les explicaba que cuando a uno lo citan en fiscalía, por ejemplo, en la fiscalía, que investigan delitos, uno puede justificar la incomparecencia. Uno puede decir, mire, estoy hospitalizado, y no ir. Y le hacen un segundo citatorio que tiene valor como el primer citatorio. Eso cuenta como primera cita. Entonces uno puede justificar, habrá que ver si de verdad no había justificación, porque el día que se da la famosa tercera cita, ese día vencía el plazo para presentar el proyecto del presupuesto general de la nación. Entonces yo creo que es un hecho notorio que había una justificación válida que la Asamblea escoge por no respetar, por no justificar. Es decir, eso me parece a mí un acto arbitrario, y que eso lo que necesitaban ellos era utilizar esa no comparecencia del ministro para invocar el apremio. El apremio, hay que decirlo, es una facultad constitucional para la Asamblea Legislativa en los casos en los que testigos son llamados a comparecer, a declarar en las diferentes comisiones, y estos testigos no comparecen. Entonces se les hace un llamado a través de la Policía Nacional Civil por apremio, y el director está en la obligación de cumplir con ese llamado. Pero la situación difícil es que se le está pidiendo que vaya a traer a alguien que evidentemente está justificado. Ahora, no le quisieron recibir una justificación al director de policía, no creo que tampoco haya sido adecuado intentar justificar esa situación, pero él intentó hacerlo y no le recibieron el escrito en la Asamblea Legislativa. Ellos también debieron haber recibido el escrito. A mí lo que me parece que el fiscal debió de hacer, igual que en el caso de la JED que acabo de denunciar anteriormente, analizar si hay o no hay dolo, en este caso es analizar o si hay o no hay una excluyente de responsabilidad penal, porque la última excluyente, eso quiere decir que hay algo que lo justifique a una persona, el hecho de haber cometido una conducta que a primera fase puede considerarse que es ilícita. Entonces, hay una excluyente de responsabilidad penal que cuando uno está frente a dos obligaciones, dos mandatos, dos deberes, tiene que decantarse por uno. Entonces, el director de policía tiene que estar consciente que al tomar la decisión que tomó, era lo más probable enfrentar un antejuicio. De hecho, eso es lo que estamos viendo. Y esperar a ver cuál era el análisis de fiscalía, en mi opinión, no es el análisis indicado. Sí había, para mí, una excluyente de responsabilidad penal. Y tocará ya, cuando le quite, como ya pasó todo un proceso express también, no lo vimos con Norman Quijano tampoco, incluso ni siquiera con Arturo Magaña, que pareciera que es más grave esto que haber culposamente
ocasionado la muerte de dos personas o de una persona. Entonces, en ese procedimiento express, cuando ya estén en los tribunales, corresponderá al juez correspondiente determinar si hay o no una excluyente de responsabilidad penal, que en mi opinión sí lo hay. Y es que cuando uno comete una acción o una omisión que en el Código Penal se establece que es un delito, entonces hay que pasar en el análisis que hacen los abogados, que hacen los jueces, más que todo, y que, bueno, en realidad todos, si había algo que le justificara o no, que es la parte del análisis de la antijuricidad. Entonces, porque de lo contrario, el hecho de determinar que es culpable el director de la policía por el simple hecho de no haber cumplido la orden, en El Salvador y en el mundo entero, eso se conoce como responsabilidad objetiva, es decir, responsabilidad por el simple hecho de no haber acatado una orden, sin considerar las circunstancias bajo las cuales esa acción se dio. Entonces, esa responsabilidad objetiva, sin ánimo de confundir a la teleaudiencia, pero esa responsabilidad objetiva la prohíbe nuestro sistema penal y todo el sistema que nosotros conocemos. No se le puede procesar penal, no se le puede determinar culpable a una persona por el simple hecho de haber cometido una acción típica o una omisión, sin considerar las condiciones, porque hay atenuantes, porque hay agravantes, porque hay excluyentes de responsabilidad penal, que en este caso la última excluyente es el conflicto entre dos deberes. En mi opinión, la Asamblea hizo uso defraudatorio de la potestad constitucional que tiene de ordenar el apremio para una persona en una comisión especial en la Asamblea Legislativa. Y ese uso defraudatorio también es delito. Entonces, yo mencionaba en esa ocasión, recuerdo con Armando, que también había que interponer una denuncia, porque si bien es cierto, yo no pretendo justificar de que el director haya decidido no cumplir con la orden. En mi opinión era una orden ilegal, pero tampoco podía estar justificándola él. Entonces él toma una decisión mediante la cual ya será el juez el que tiene que determinar que sí, en mi opinión, opera una excluyente, porque estaba frente a los dos deberes: el que mandata constitucionalmente para que la Asamblea le pueda pedir que por apremio haga comparecer a una persona, y por otra parte también él juró cumplir y hacer cumplir la Constitución, y eso pasa por no acatar órdenes ilegales, por no acatar órdenes que son producto de actos arbitrarios, como en mi opinión lo fueron esta decisión que tomó la Comisión Especial que ordenó el apremio del director de policía. Nos quedan pocos minutos. Usted quisiera que también me hablara, en ese momento sentó posición cuando se dieron los allanamientos en el Ministerio de Salud. Quisiera... Ese caso es muy peculiar porque se manejó bastante que fue producto del trabajo de CICIES. Una CICIES que yo he manifestado en otras ocasiones que necesitamos una modelo Guatemala, pero independientemente la que tenemos es esta. Y es cierto y no es cierto, porque son 8 casos. El primer caso se inicia por una revista que se llama Trompudo. El segundo caso por el Diario de Hoy. El tercer caso por el Diario de Hoy. El cuarto caso por El Faro. El quinto caso por el Diario de Hoy otra vez. Y el octavo caso es el que se inicia por un informe de CICIES. Pero lo curioso es que al leer la fundamentación de la solicitud de registro con prevención de allanamiento que hace la Fiscalía, no hay una verdadera motivación que justifique de manera proporcional la medida del allanamiento. Cuando un juez otorga el registro o el derecho para que la Fiscalía vaya y nos viole nuestra privacidad en la vivienda, es porque hay suficientes elementos que justifican que si no se hace de esa manera, entonces no se van a lograr los resultados perseguidos. A esto se le conoce como que la medida sea idónea, que la medida sea necesaria, que la medida sea proporcional, es decir, que no haya otras medidas menos gravosas que irse a meter a invadir la privacidad de personas en su morada que el allanamiento. Y de hecho sí lo había. Había que hacer un análisis caso por caso, porque en el caso del Ministerio de Salud sí se entregó toda la documentación que le había sido requerida. De hecho, lo dicen ellos mismos. Entonces, ¿cuál era la necesidad de ir a allanar para llevarse documentos y para llevarse computadoras? No estaba justificada la medida en ese caso, y me parece muy grave que un juez de la República otorgue el permiso a la Fiscalía para allanar 8 casos en Atarrayazo sin hacer el análisis prudente de proporcionalidad, de idoneidad y de necesidad en cada uno de los casos. Hay un caso en el que la Fiscalía enuncia que pidió la información y que no se la dieron. Probablemente en ese caso está justificado el allanamiento. Pero en el caso del Ministerio de Salud, me parece que no está justificado. Y
Eso sin entrar a conocer la parte de, bueno, de que entraron armados, por más que quieran decirle a la población que el arma de fuego es parte del equipo de un fiscal, es falso. No hay arma de equipo para un fiscal, eso solo existe para la Policía Nacional Civil, está regulado su uso en la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil. De hecho, la Ley de Armas prohíbe el uso de armas en instituciones públicas, solo hay excepción para los del artículo 72, dentro de los cuales está el Fiscal General de la República, no sus auxiliares. Y lo que sucede aquí es grave, porque hay que ver qué mejoramos. Y es que hay un terrible divorcio entre la institución de policía y la institución de fiscalía, que a mí me hace creer que por eso la fiscalía decide ir armada. Entrar en una institución pública armados, por muy fiscalía que sean, no es normal, no es natural, ni tampoco es legal, aunque no les guste escucharlo. Y además, lo que dice Sisi es, a eso quería llegar en el punto 8, en el informe expresan que les parece que no se siguieron todos los requisitos para la licitación, según la CAP. Pero es que recordemos que había un decreto 593 autorizado por la Asamblea Legislativa o emitido por la Asamblea Legislativa, que era la Ley de Emergencia, que sufrió una reforma en el decreto 606, mediante la cual hacen a un lado la LACAP, y eso dura hasta el 28 de mayo. Entonces, todos los casos son dentro de este régimen de emergencia, mediante el cual la LACAP quedó obviada. Entonces, están diciendo, no siguieron los requisitos de la LACAP, pero había un régimen de emergencia provisionalmente surtiendo efectos. Entonces, ¿cuál es la ilegalidad? Quizás hay violaciones éticas, estoy completamente de acuerdo, pero ilegalidad, yo creo que eso está bastante en discusión. Abogada, ya prácticamente ha sentado su posición respecto al trabajo de la Fiscalía, pero coincide mucho con el accionar también de la Asamblea Legislativa. Sí coincide mucho, en realidad es una coyuntura bastante difícil que nunca hemos vivido. Sí pareciera, en realidad no pareciera, yo estoy convencida que en nuestro país tenemos justicia selectiva en todos los niveles de instituciones públicas, desde el órgano judicial para juzgar sus casos y otorgar medidas o decretar detenciones. Para eso ellos son muy selectivos. La Fiscalía General de la República igual, para ver cuáles casos promueve, cuáles casos no. El allanamiento, yo creo que muchos fiscales, aunque no lo acepten, no procedía en este caso, por lo menos no con el Ministerio de Salud y por supuesto que no de la manera en la que se realizó, pero sí definitivamente hay una circunstancia que puede incluso llevarnos a considerar que hay que continúa dándose esa selectividad en la justicia que nos proporcionan a los ciudadanos en El Salvador. Eso es precisamente de las cosas que se pretenden cambiar, porque ¿por qué el Fiscal General de la República escoge dejar de lado casos que también son importantes? Y eso no quiere decir que no se investiguen esto. Yo siempre he sostenido que tiene que elaborarse un manual mediante el cual se establezca cuáles casos se van a ver primero, por qué, para evitar discrecionalidad y violación de derechos. Y además debería de ser delito el hecho que los funcionarios apliquen justicia selectiva, definitivamente. Gracias, abogada, por haber conversado con nosotros a lo largo de esta hora en la entrevista de Noticiero El Salvador. Gracias, Marisol, por la invitación y muchas gracias a toda la audiencia de TVS en Canal 10, en el noticiero. Quiero enviarles un saludo, darles las gracias a todos por el apoyo que nos dieron a Jorge y a mí, en general a todos los aspirantes, y muchas gracias por estar pendientes. Gracias. Gracias a usted por habernos acompañado. Recuerde que durante el fin de semana Noticiero El Salvador también le está informando. Bendiciones. Buenas noches.